Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magic Block TK, como viene siendo habitual últimamente aquí en el canal. Vamos a jugar nuestro queridísimo Xandalar, pero hoy vamos a jugar modo historia y vamos a jugar la versión Manaring 3.0, la más moderna, la más actualizada. Vamos a ver qué tal va. Vamos a jugar versión en inglés, por cierto, porque el Manaring 3.0 que tengo yo no lo he encontrado en español. Así que vamos a jugar la versión más actualizada con cartas nuevas que tendrá y cositas nuevas. Y espero que tenga algunos bugs y mejoras con respecto a los originales, porque yo creo que el modo historia. Yo diría que no lo he jugado nunca con la versión Manaring 3.0. Esta va a ser la primera vez. Y mi plan para el día de hoy es una base verde, o sea, es decir, elfos de Llanowar, aves del paraíso y pinos gordos, y luego Armageddon. Vale, es que ayer estuvimos jugando un poquito de Xandalar, pero el modo duel, el modo jugar contra la máquina. Y al jugar contra la máquina, y un mazo, una mono white, una white Winnie, de clásica de esta de la primera edición de tipo 1, que llevaba Armageddon. Claro, jugabas dos o tres bichitos y luego Armageddon, y te quedabas solo. Así que vamos a probar un poquito a ver si conseguimos hacer algo de ese estilo. Pero el nivel de dificultad cuando juego Xandalar, siempre elijo el nivel de dificultad Magician, ¿vale? Porque Apprentice es demasiado fácil, pero es que Sorcerer o Wizard son imposibles. O sea, yo cuando intento jugar el nivel de dificultad más alto no consigo avanzar nada. Pero hoy vamos a probar el nivel de dificultad más alto a ver si en el Marine 3.0 está arreglado. Como decía, base verde. Me gustan las descripciones. Like nature, green magic can bring both soothing serenity and thunderous destruction. Bueno, me gustan mucho las descripciones. Color verde. Y el aspecto tampoco. Uy. Esto es nuevo. Esto no me suena de nada. Bueno, a ver, obviamente. Uy, nunca había visto yo esto. Este me hace mucha gracia. Vamos a jugar con este. Vale, ¿qué variaciones tienes? Vamos a jugar con este, con el Wizard este. Me gusta bastante. De color azul desaparece directamente. No, no, pero vamos a jugar uno que. Uf, cómo mola, ¿eh? Me gusta muchísimo este diseño. Pero con pocos accesorios. Vamos a llevarlo. Va desnudo. Me acabo de dar cuenta de que va desnudo. Vamos a jugar con el bicho este desnudo. Y el matraz este rojo, yo creo que no se puede quitar. Pues ahí se queda. Ah, es el matraz, vale, es lo que podemos cambiar. Por un. Ah, mira, con un pincho. Venga, va. Me encanta. No, tengo que guardarlo en serio. Pastefile. Uf, me ha gustado muchísimo el concepto este. Esto no lo había hecho nunca, ¿no? De guardar un archivo con el. Ahí queda guardado. Nunca había hecho esto de guardar un archivo con el personaje. ¡Ay, se ve mal! Ya sé por qué no había jugado nunca esta versión, porque se ve mal. No se ve bien del todo. Un segundo, ¿podríamos hacer algo para que se viese mejor? Yo diría que no, ¿eh? Vamos a ver. Ah, pues sí, sí se puede, sí se puede. Vale, no sé qué pasará luego cuando empiecen las partidas. Lo intentaremos corregir sobre la marcha. Esto no me lo esperaba. No se ve con la resolución óptima esta versión. Pues claro, porque es la del Manaring 3.0 y en cambio otras versiones que no son las óptimas. Por ejemplo, más antiguas se veían bien. A ver. Este castillo es el castillo del mago verde, en serio, ¿eh? Sylvan Library, en todas partes. No, no, obviamente me va a salir este castillo. Ya están atacándome una ciudad, pero si acabamos de empezar. Ah, claro, por el nivel de dificultad. Al poner un nivel de dificultad muy alto, es que te atacan por todos lados rapidísimamente. Vale, necesitaremos bosques. Regeneration, qué mala es. Bosques. Canción de la Titania. Quita los artefactos. Quita las habilidades. No. Sí, los artefactos que no sean criatura pierden sus habilidades. Y son artefactos criatura con fuerza y resistencia igual a su coste. Oye, pues mazo artefactos con Titania no estaría mal. Y el Crumble que era el de destruir artefacto. Tengo un cacao de sonidos por todos lados. ¡Ey, Riol! Muy buenos días. ¿Qué tal? Bienvenido. No vamos a comprar nada de todo esto. A ver qué misión nos ofrece. Derrota a la bruja que ha estado amenazando a nuestro pueblo y te daremos un amuleto verde. No merece la pena. No merece la pena perder el tiempo por un amuleto verde. Tenemos 100 de oro nada más, tenemos comida suficiente y el mazo con el cual empezamos es un mazo supuestamente de base verde, pero ya veis, de 46 cartas. Mira, esta la vamos a quitar. Vamos a quitar las que sean peores. ¡Guau! Wow. DJ Counter, muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenido. Este juego se llama Xandalar y de hecho, te voy a dejar el enlace en el chat ya que estás preguntando por ello por si quieres probar a descargarlo. Ahí tienes el juego para poder descargarlo y además estamos intentando
Mira, color azul lo vamos a quitar, que lleva dos cartas azules y dos islas fuera. Estamos intentando organizar un change.org para que hagan un remake de este juego, porque le tenemos mucho cariño y es muy bueno. No, montaña no. La montaña para adentro. Solo quería quitar las dos islas. Vale, 41 cartas. El mazo tiene que llevar 40 cartas como mínimo, ¿vale? Hasta ahí puedes recortar. Y fijaos, montañas, cuatro montañas y dos. Es que lleva los cinco colores prácticamente esto, ¿no? Blanco, negro, verde, rojo, azul. Sí, lleva los cinco colores. Es que lo hemos puesto en dificultad alta. Mira, círculo de protección verde, círculo de protección artefactos. Todo esto es malísimo, es malísimo. Tenemos 10 bosques que son suficientes para jugar todo, pero fíjate que lleva una llanura y cuatro cartas blancas. Es imposible ganar con este mazo. Vale, vamos a intentar. Mira, están atacando a esta ciudad, la cual no vamos a poder salvar. Tenemos el castillo verde, el castillo rojo al lado. Complicadísimo esto, ¿no? Muy bueno este juego, es gratuito totalmente y porque está es Abandonware, es decir, el juego. ¿Y esto? Este soy yo. Me han puesto ahí. Vale, es la versión Manalink 3.0, la más actualizada que ha actualizado la comunidad. Y está gratuito y se puede descargar y jugar y eso porque el juego está abandonado, ¿no? No tienen los derechos o la licencia se perdió hace muchos años o lo que fuese, ¿no? Deberíamos comprar alguna carta de todas maneras. Deberíamos comprar alguna carta porque esto tiene muy mala pinta. El mazo es malísimo. Quiero ir a la aldea más cercana a ver si podemos comprar alguna carta buena. Supongo que esta aldea de aquí, ¿vale? En esta diagonal. Aunque me gustaría ir por camino para ir rápido, para que no nos asalten por el camino. Vamos a intentar que no nos asalten. Es que si nos asaltan nos van a... Mira, ahí está el castillo blanco. Nos van a matar seguro. Vale, desencantar, lobos de la tundra. Son cartas buenas, ¿vale? Desencantar, romper artefactos y encantamientos. Los lobos de la tundra, 1-1, daña primero. Esto es malo porque solamente da volar y una isla. Y a ver qué misión nos proponen aquí. Vale, lleva este mensaje al norte a mi hermano, el guardián del oasis de Andor, y te dará un amuleto negro. ¿Dónde está el oasis de Andor? Está allí arriba del todo, bastante lejos. Yo creo que no merece la pena ir hasta allí para que nos den un amuleto negro. Voy a seguir bajando por este camino, voy a intentar ir por los caminos. Va a estar muy complicado esta partida. Por cierto, vamos a guardar. Vamos a guardar, vamos a guardar. Y vamos a intentar bajar en diagonal hacia la derecha a ver si encontramos algo mejor. Algo que comprar que nos valga para nuestro personaje. Y sí, es que según hemos empezado la partida ya nos han atacado una ciudad. Vale, aquí. Ojo, 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 ojo. Aquí hay cartas que son buenas, ¿eh? La planta carnívora por 4 es un 4-5, por favor. Es un Earth Hand Gem. Dámelo. ¿Cómo se compra? ¿Qué tengo que hacer? Ahí le estoy dando la S de sí cuando hay que dar la Y de Yes. El Channel es una carta que está rotísima. Te da mana por cada vida que pagues, ¿vale? O sea, pagas dos verdes y 19 vidas y te da 19 de mana. Podríamos comprarlo, ¿eh? De hecho, quizás deberíamos comprarlo. Los boars estos, los jabalíes, los vamos a comprar. Y voy a comprar el Channel. No, pasa que no es buena idea porque empezamos con 10 vidas la partida, ¿vale? Estas son tus vidas, 10 vidas. Entonces, poco mana puedo sacar de un channel, pero hacer mana, mox, channel y jugar algo de coste 6 u 8 el primer turno es una burrada. Quizás debería comprar este channel. Es un poco arriesgado, pero lo voy a comprar. Lo digo porque me quedo sin oro, ¿eh? Es quizás lo que más me preocupa. Vale, lleva un conjuro azul al sur. Al guardián del oasis unicornio y te dará un enlace de mana, un mana link y un amuleto azul. Esto sí es importante, ¿vale? Un blue sorcery spell. No sé si tenemos alguno. Voy a aceptar la misión porque los enlaces de mana, los mana links, son vidas, ¿vale? Estos son mis enlaces de mana, que tenemos 10 para empezar la partida, 10 vidas. Y voy a bajar un poco el volumen de la música que me está destrozando los oídos. Y esto sí que es muy importante, los enlaces de mana. Al oasis unicornio. Tenemos 5 días para ir, ¿vale? ¿Dónde está? Está aquí. Iremos hacia allá. Camino a esta ciudad a ver si la podemos salvar. Vale, entonces, cosas importantes. La planta carnívora va para adentro, vamos, como si no hubiera mañana. El Channel lo voy a meter, porque la base del mazo es verde. No tenemos ningún conjuro azul, es el problema, ¿eh? El anillo de Alain es muy bueno si tienes 16 de maná, ¿vale? Lo giras y hace 4 puntos de daño en objetivo, pero cuesta 8 jugarlo y 8 activarlo. Entonces es una carta que es imposible. Vale, vamos a quitar 3 cartas del mazo y una de ellas va a ser. Podemos quitar 3 cartas del mazo para quedarnos con 40 cartas en el mazo. Y creo que voy a quitar la llanura.
y las cuatro cartas blancas, que no son malas del todo, tampoco son buenas. Es por intentar... Espérate una cosa, el mazo lleva 1000 cartas negras y ni siquiera lleva pantanos. O sea, no lo entiendo. No lo entiendo. Voy a comprar un bosque, venga, va. Con el último dinero que nos queda. Bueno, pues si nos salen esas cartas, simplemente las evitaremos. Por cierto, ¿qué tenemos aquí? Un pebetero. La catapulta, que la gira si hace un daño a una criatura voladora. Coloso de Isardia, madre mía. Dos colosos de Isardia de coste 9. Otra carta igual, que no puedes jugar. Por 9 es un 9-9 arroya. Y no se endereza, hay que pagar 9 para enderezarlo. Uf, el mazo es malísimo. Llevamos una canción de la Titania también, por cierto. Madre mía, es malísimo, es que no hay por dónde coger este mazo. Vale, entonces miremos el mapa bien antes de salir, porque no quiero enfrentarme a nadie. Tenemos aquí abajo una ciudad, Bloodsand Glade, donde vamos a poder vender nuestras cartas y conseguir cosas nuevas. A ver, las cartas las puedes vender donde tú quieras. Puedo vender mis cartas aquí en esta ciudad, pero me pagan 15. Ey, no, ¡ay, no veis nada! Me acabo de dar cuenta que no veis bien esto. La construcción del mazo no se ve bien. Bueno, pues no pasa nada. Y luego la partida tampoco se va a ver bien. Voy a tener que estar cambiando todo el rato, me parece a mí. Vale, ya sé cómo... Lo iremos cambiando. Iremos cambiando sobre la marcha. Ahora, luego veréis exactamente a qué me refiero, ¿vale? Pero cuando estemos en partida... Ahora, cuando estemos... O sea, está desapareciendo todo, lo sé, tranquilos, no, está todo contra. O sea, cuando estemos en partida, tendré que cambiar la pantalla, ¿vale? Vamos a dejar así entonces la pantalla. Voy a intentar que se vea lo más grande posible esta parte. Esto es todo improvisado sobre la marcha. Es que no pensé que se fuese a ver así la pantalla de juego. Vale, vamos a hacerlo así. Ahí estamos. Y entonces lo que digo. Hey Castillo, muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenido, no te había visto. Estoy aquí luchando con Sandalar para que se vea bien, porque la resolución se me sale de la pantalla. Bueno, entonces vamos a intentar ir con cuidadito y bueno, pues eso, disfrutando. Vamos a ver si montamos un mazo de elfos, Llanowar, Aves del Paraíso y Armageddon, el primer combo de la historia de Magic. Vale, como decía, no voy a vender cartas en las aldeas pequeñas, porque en las aldeas pequeñas te pagan menos por las cartas. Y en las ciudades grandes te pagan más. Ojo, mirad qué cartas negras más guapas, ¿eh? Espectro hipnótico, ojalá tuviese dinero para... Buf, pestilencia, tomo el volumen de Hayendae, drenar vida, wow, qué buenas son estas cartas negras. Es que creo que estamos en la zona negra, el mapa se subdivide por zonas, y hay una zona del color negro, una zona del color verde, una zona del color rojo. Bueno, el caso es que esta ciudad, en las ciudades grandes, como estamos ahora mismo, la comida cuesta más cara, pero también te pagan más por tus cartas. Esta es la parte que no vais a ver bien, salvo que yo haga así. Si hago así, sí la vais a ver bien, claro. Y voy a ampliarla para que se vea correcto en pantalla. Voy a hacerme yo más pequeñito, de hecho. Ahí está. Entonces, bueno, dificultades del Sandalar 3.0, del Maralyn 3.0 que estamos jugando. Para las cartas que no quiero jugar, las vamos a vender aquí, porque aquí van a pagar más por ellas. Así que vamos con ello. Un ciclo de protección 335 de oro. Vamos a jugar verde-blanco. Ah, por cierto, si vamos a jugar verde-blanco... No debería vender las llanuras. Las llanuras las vamos a guardar, pero las cartas blancas malas las vamos a vender. Hechicero pródigo, calcón del céfiro. Vamos a jugar verde-blanco, como digo, es la base del mazo. No llevamos pantanos, no podemos jugar ninguna de estas cartas negras. De hecho, las voy a vender, yo creo. Las voy a vender todas. Vamos a jugar con el mazo totalmente destruido. Y de hecho, el color rojo también es que debería quitarlo. Pero nos quedamos con menos de 40 cartas. El juego lo que hace es rellenarte con tierras básicas aleatorias... Hasta llegar a 40 cartas. Pero lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque intentaremos conseguir las cartas que necesitamos lo antes posible y ya está. 26 cartas, nos va a rellenar con 14. Vale, ¿veis? Y cuando salgamos a esta de aquí, tengo que cambiar la pantalla a esta. Ah, muchas gracias, Castillo. ¿Has firmado ya entonces la propuesta para el remake del Sandalar? Ojo, sería brutal que sacasen un remake del Sandalar y que pudiésemos disfrutar de este juego, pero en su plenitud, ¿no? Digamos, o sea, bien arreglado y todo eso, ¿no? Por cierto, la misión que tenemos que hacer encuentra un conjuro azul. Ese es el problema, que nos piden que encontremos un conjuro azul
Y tenemos que ir al unicornio, al oasis del unicornio este que tenemos aquí. Así que vamos a ir en esta diagonal, a ver si no nos enfrentamos a nadie, porque como nos asalten nos van a ganar. Y luego ya bajamos al unicornio, al oasis del unicornio. Súper complicada esta partida, o sea, he puesto el nivel de dificultad más alto y no es que sea difícil, es que es imposible. O sea, vale, podemos comprar lo de la libélula. Vuelas por encima de los pantanos, es decir, te mueves más rápido, por tanto hay que pagarlo. De todas maneras, todos los hechizos me gusta pagarlos y los vamos a intentar pagar todos. Todos aportan algo. Vale, que no me pillen, porque como nos pillen nos crujen. O sea, ahora mismo tenemos el mazo destruido. Vale, más cartas blancas, por cierto, vamos a pillarla entonces. Brainwash, ¿cuál es esta? No puede atacar a menos que su controlador pague 3 adicionales. Y el senador Samita, que por 2 es un 1 que previene daños. Nada. Vamos a comprar un poco de comida, que tenemos poca, ahora que tenemos, que hemos conseguido bastante oro. Y necesitamos un conjuro azul. Vale, vamos exactamente siguiendo el mapa aquí, al oasis del unicornio, que es donde tenemos que llevar un conjuro azul, pero no tenemos ninguno. Vamos a ir para allá y a ver qué pasa. Vale, ojo, 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 ojo. Cartas buenas, ¿eh? Por 3, un 2-2 daña primero. Esto está por encima de la media del power level de Sandalar. Y otros jabalíes gordos de estos. Y un forest, un bosque que vamos a comprar también. La biblioteca de Leng. Saltas tu paso de robar. Siempre que te obliga a descartar una carta, puedes en lugar de eso descartar una carta del top de tu mazo. Uf. Vale, vamos a ver. Y encima cobraban por ello, ¿no? Mira, podemos cambiar el amuleto verde que tenemos por cartas verdes. Nos viene de lujo esto también, ¿eh? Algo verde, elfo, ya no guardo, ¿no? Ya no guardo elf. ¿Y aves del paraíso, por cierto? ¿Cómo se llaman las aves del paraíso? Paradise Birds. No están aquí, ¿eh? Las aves del paraíso no están aquí. A ver si no van a estar en esta versión de Shandalar. Espero que sí que estén, pero que sean cartas que consideran que son más importantes. Mira, pues perfecto, dame un elfo de Anowar. Vale, nos ha salido bastante bien. Tres cartas, bueno, los jabalíes, un bosque. No, cuatro cartas hemos sacado en esta visita, así que genial. Hemos mejorado un poquito el mazo, ya tiene 30 cartas. Voy a volver a guardar, vamos a ir guardando todo el rato porque nos van a asaltar en cualquier momento y tenemos que encontrar un hechizo azul, un conjuro azul que no tenemos. Vale, tenemos una ciudad un poquito arriba a la derecha, un poquito abajo a la derecha, otra justo debajo. Vamos a ir hacia abajo, hacia el mar. Ahí te dan pistas de los hechizos, dónde los puedes conseguir. Los hechizos son ayudas para tu personaje, para que pueda moverse más rápido, para que pueda hacer cosas importantes, ¿no? Ay, durante la fase de descarte del rival se descarta hasta tener cuatro cartas en mano, o sea que no es demasiado bueno. Llanura la voy a comprar porque luego las vamos a necesitar. Y estas cartas blancas que no nos interesan demasiado. Voy a ir hacia la izquierda, a ver si al acercarnos hacia el mar salen cartas. Uy, espérate, el cementerio siempre da cosas aleatorias. A ver si nos dan. Y esto también da cosas aleatorias. También estoy huyendo del bicho que nos quiere atacar. Eso está bugueado y no ha cargado, no sabemos qué es lo que nos han dado. Nah, sigue sin haber cartas azules. Es que esto es zona de pantanos. Todo lo que. Hay una pista, mira. Por hablar con el anciano nos han dado una pista de una de las mazmorras. Mox rojo y Force Field. No son cartas muy buenas, la verdad. Bueno, el Mox rojo sí. Lógicamente, la otra no. Vale, ya han derrotado el castillo. Está todo destruido este juego, ¿eh? No, no está nada bien. A ver, ¿cartas azules? Nah, todo es negro, todo es negro. En estas aldeas todo lo que nos dan es de color negro. Nos tenemos que ir. Vale. Podemos enfrentarnos a este enemigo o pagar 40 de oro y pasar de él. Vamos a pasar de él. De momento no hemos jugado nada a Magic. Pero porque es que no estamos en disposición de jugar. ¿Me dan cualquier carta? ¿La que yo quiera? ¿Qué carta queremos? ¿Fuerza de naturaleza? Bueno, si me das un Armageddon. A ver. ¿Me das Armageddon? No, tampoco aparece aquí. Ah, no, pero claro, es un conjuro, espérate. Sí, nos dan Armageddon. A cambio de amuletos. Tres amuletos random por un Armageddon. Venga, vamos a pillar nuestro primer Armageddon. Espérate, primero pillamos cartas verdes. A pillar el primer Armageddon, no vamos a perder el tiempo, vale. Y un conjuro azul. Uno baratito, pídeme un amuleto, el que tú quieras. Tres amuletos, ¿no? Uno que me den, uno por el que me pidan un amuleto y ya está, simplemente para poder ir a la ciudad y que nos den ese primer. Joder, qué caros son los conjuros azules. Este, dámelo. Vale, perfecto, muchas gracias. ¡Ey! Una Ivory Tower. No la vamos a usar, pero seguro que vale dinero y la podemos vender después.
Un Mana Vault, venga ya. Nos acaban de dar un Mana Vault aleatorio ahí, random. Una de las mejores cartas del juego. Vale, entonces, muy buenas noticias. ¿Por qué? Primero, este Mana Vault va para dentro del mazo. No lo estáis viendo bien, pero tranquilos, que os lo prometo que está dentro del mazo. Y voy a meter ya el Armageddon, ¿no? Vamos a meter ya el Armageddon y las tres llanuras que tenemos en la colección. Bueno, ya vamos, esto ya va cobrando forma. Y tenemos que ir al Oasis del Unicornio. Visualicemos bien el mapa, está justo a la derecha. Vale, ha empezado súper bien la partida realmente. A pesar de lo haberos puesto en modo súper difícil, estamos en buena situación. ¿Vale? ¿Y esto? Esto es una mazmorra, ¿eh? Esto es una mazmorra. Es una mazmorra. Los jugadores. Bueno, tenemos Smoke. No pueden enderezar más de una criatura durante su paso de enderezar. Ni él ni nosotros. Vamos a intentar sacar aquí el Mox rojo. Creo que esta es la mazmorra del Mox rojo. No estoy del todo seguro. Pero nos hemos. Porque sí, tiene que ser. Porque creo que las mazmorras no aparecen en el juego. No empiezan a aparecer en el juego. Podrían hacer más pequeñita la webcam para no tapar nada del mapa. Las mazmorras no empiezan a aparecerte hasta que no has revelado la primera pista de la mazmorra. Como el anciano de la aldea nos reveló la primera pista, ya tenemos. Ya nos ha podido salir esta mazmorra. Si no, no habría podido. El truco en las mazmorras es avanzar todo lo que puedas sin enfrentarte a un enemigo y sin coger los dados. Es imposible que ganemos una partida, por cierto. ¡Wow! Hay muchísimos enemigos. Es imposible que ganemos aquí una partida porque el mazo está destruido, no tenemos el mazo montado. Coloso de Sardia. Esto significa que la próxima partida va a empezar con dos vidas más y además con un Coloso de Sardia directamente en mesa. ¿Qué significa eso? Que posiblemente, con un Coloso de Sardia empezando un 9-9 arroya en mesa de primer turno, vamos a hacer un ataque de 9 y es media partida en el bolsillo. Así que la próxima partida que juguemos probablemente la ganemos automáticamente. Entonces me tengo que elegir a quién enfrentarnos. Yo elegiría a este de aquí. ¿Por qué? Porque me abre este pasillo, ¿vale? La visibilidad de este pasillo y de este otro pasillo. Otra opción sería enfrentarnos a este. No, a este. Nos abriría este pasillo nada más. Yo creo que me voy a enfrentar a este. A este mago. Al conjurador. A ver qué nos jugamos, ¿eh? Porque en las partidas. Ah, la partida se ve bien. La veis bien. No, o sea, se ve perfecto. Se ve justo el tamaño de la partida. Siempre te arriesgas, o sea, siempre juegas. Te juegas una carta, ¿no? Salimos nosotros. Vale, nos apostamos el Grapeshot Catapult. Vale, perfecto. Si perdemos esta carta tampoco pasa nada. Vale, Coloso de Isardia, él tiene 14 vidas. Ah, y el Smoke, las criaturas no se enderezan, más de una. Durante tu paso de enderezar. Sí, lo veis más o menos bien, ¿verdad? Está más o menos bien. Voy a intentar hacer un pequeño ajuste más para que se vea un poquito más cuadradito por arriba y por abajo, que no se coma nada. Bueno, más o menos ahí lo tenemos. Vale, jugamos tierra de turno. Tenemos una mano decente. Toma, pum. Pero aquí se acabó nuestra partida, porque ya está, el Coloso de Isardia ya no se endereza más. Ya no, nunca más voy a poder pagar 9. Y para enderezarlo. Vale, tenemos otro Coloso de Isardia en mano. Joder, el Coloso de Isardia. Pero el siguiente turno ya podemos jugar la planta carnívora. Ah, no, el siguiente turno no. Podemos jugar el pebetero, el Onulet. Y ya tenemos un bichito en mesa. Ya le quedan 5 vidas, así que. Pero ya veis, o sea, es como que esta partida simplemente la hemos empezado con. Con la ventaja de quitarle 9 vidas al rival. Ya está, ¿no? Ahí se quedó el Coloso de Isardia. Triple isla. Es raro que el rival juegue triple isla y tenga un smoke en mesa, ¿no? Ay, aprendí de Wizard. Esta carta la jugaba yo cuando empezaba en Magic porque era una de las pocas cartas, bueno, por no decir la única azul que daba maná. Pero yo tenía mazos muy malos y con ello podía hacer cosas que no se puede hacer habitualmente, que es acelerar el maná y poder jugar un Mahamotijin en el cuarto turno, por ejemplo, ¿no? Una planta carnívora, 4-5. No me puedo creer que esta carta exista. Por 4, un 4-5. Es que es mejor que un Elhamjin. Esta carta no sé de dónde ha salido, por cierto, porque yo no la recordaba. No la recordaba. Voy a buscarlo. Carnivorous. A ver qué me dice. Sí, era de Legends, tal cual, por 4, un 4-5. Sin pega. Que no me acordaba de ella. Vale.
Steel Artifact, ¿por qué lleva esto de base? Y nos acaba de robar el coloso de Isardia, que claro, no puede enderezar, así que da igual. Ah, vale, tengo que enderezar una criatura. Vale. Ahí está. Y ya ganamos aquí, ¿no? Prácticamente. Sí, tenemos un problema. Y el problema es que solo podemos enderezar una. Un segundo. ¿Por qué no me deja atacar con la planta carnívora? Es un error, ¿no? ¿Cómo que es un muro? Ah, ¿qué es tipo de criatura? Wall, muro. Madre mía. Vale, os explico. Para que no, los que no lo supieseis. En las reglas antiguas de Magic, los muros, las criaturas tipo muro no podían atacar. Eso hoy en día está totalmente cambiado, ¿vale? Hoy en día da igual el tipo de criatura que tengan, ¿vale? Para que no puedan atacar, tiene que poner que tienen la habilidad de defensor o defender. En inglés. Y esas criaturas no pueden atacar. La habilidad de defensor hace que no puedan atacar. Es un muro. Wear Cinema, muy buenas, ¿qué tal? Ya decía yo que estaba yo pensando, es que no me cuadraba. Yo no recordaba esta carta, digo, porque es a priori, es mejor que un. Es mejor que un Erhan Jim, que por 4 era un 4-5. Y digo, no me cuadra esto, yo no recordaba esta carta, es demasiado buena. No puede ser. Claro, explicación. Ahí lo tenemos. Bueno, jugamos por 4, un 3-3 Arroya. Y si el rival no tira una ira de Dios azul, supongo que ganaremos, ¿no? Manguerillas, buenos días, ¿qué tal? Bienvenido. Luego lo especificaban y antes no. Es cierto, es que claro, este es este muro que está en Legends, pero yo creo que en Alpha y Beta. No, no es que no lo especificasen, es que creo que en Alpha y Beta sí lo especificaban, porque eran colecciones básicas. Y en cambio, en Legends, como no era una colección básica, sino que era una expansión. No lo especificaban. Yo creo que era más bien por eso. Buah, no podemos pasar. Aquí hay una pregunta y nos dice: ¿qué habilidad especial tiene el Dragon Whelp? Dragon Whelp, perdón, la cría de dragón. Volar. Ahí está, muy fácil esta, muy fácil. Voy a intentar. Madre mía, ¿pero esta mazmorra? Ah, vale, ya sé por qué está así esta mazmorra. Porque hemos elegido el nivel de dificultad difícil. Vale, voy a coger estos dados que están aquí lo primero. Porque nos revelan el siguiente pasillo, claro, por eso está tan llenísimo de enemigos. Empezamos con planta carnívora, que es un muro, qué timo. No sirve de nada, ¿vale? Aquí no hacemos nada, ¿vale? Planta carnívora, ¿queremos una planta carnívora? Es que yo no sé si nos merece mucho la pena, ¿eh? Voy a cambiar los dados, a ver. Si no, nos vamos. Comenzamos con Land Liches. ¿Cuáles eran los Land Liches? A ver que los busquen. Ah, vale, el 2-2 daña primero. Wow, eran de Dark originales, pero la habilidad que ponían no era dañar primero. La habilidad que ponían en su texto era iniciativa. Bueno, yo creo que con esa, con estas sanguijuelas podemos enfrentarnos. Vale, nos enfrentamos al Shapeshifter. A ver qué nos jugamos. Nos jugamos al Armageddon. Venga, hombre. Sí, era First Strike, pero yo no recordaba que First Strike en los primeros textos de cartas pusiese iniciativa. Ah, no, vale, es que lo tengo en francés. ¿Por qué me ha salido en francés esta carta? Es que me ha salido en francés. La estaba buscando en Google y me ha salido el texto en francés, por algún extraño motivo que nadie alcanza a entender. Por eso pone iniciativa, no, nunca puso iniciativa en inglés, ni en español, ni nada, vale. Por cada un daño hecho a ti por esa criatura. Le hace un daño al controlador, ¿vale? Él tiene 22 vidas y nosotros tenemos 12. Ay, Dios mío. Empieza mal la cosa. Empieza mal la cosa porque no puedo atacar con estas sanguijuelas de tierra. A ver, por poder puedo, pero me arriesgo un poco. Voy a atacar, perdón. Yo recibo dos daños, él recibe dos daños. Voy a bajar un poco su total de vidas mientras que yo vea islas, me quedo un poquito más tranquilo. Vale, Mana Vault, muy bien. Doble Mana Vault. ¿What? Nos puede hacer Coloso de Isardia el siguiente turno. Más dragones en esa mazmorra que en la película de cómo entrenar a tu dragón. Sí, es verdad, es imposible esta mazmorra. Venga ya, ala. Vengador de Urza, 4-4. 4-4 al cual le puede dar volar, dañar primero o arrollar. O sea que hemos perdido, básicamente. Vale, bosque, elfo de Janowar. Ahora ya me estoy arrepintiendo de haber atacado porque le va a dar volar y nos va a pasar por encima. Vale, eso sí, las Mana Vaults le van a hacer bastante daño, pero no es suficiente. El Grapeshot Catapult este hace un daño a una criatura voladora. Y la bestia esta
Es un 4-4. Sin, pensé que a lo mejor tenía ganaba volar o algo, pero no, no gana volar. Porque tengo la prioridad parada en su paso de robar, voy a quitarla. Se está parando todo el rato en su paso de robar y no hay ninguna necesidad de ello. Venga, mutación inestable. O sea, ya podemos robar un disenchant o algo. Le da a volar, efectivamente, y ya hemos perdido. Vale, vamos a parar al final de su primera fase principal y en su fase de descarte. Pues ya está, ya hemos perdido. ¿Os ha gustado? ¿Os habéis divertido? Hey, Momán, muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenido también. Nah, sabe jugar, sabe jugar. 5-5 vuela. Y perdemos el Armageddon. Lo que voy a hacer es cargar la partida. Ahí está. Ya está, arreglado. No perdemos el car. No perdemos el Armageddon, ¿vale? O sea, es que acabamos de comenzar. Vale. Tetrabo, Battering Ram. Vale, lo que voy a hacer. Lo que voy a hacer es, efectivamente. Este es el conjuro, vale. No digo nada. Vale, lo que voy a hacer es no entrar en esa mazmorra porque es imposible que podamos con ella. Vamos a simplemente hacer correr un tupido velo. Vamos al oasis del unicornio, ¿de acuerdo? Que tenemos ya el conjuro azul, creo, ¿no? ¿Tenemos el conjuro azul? Sí, tenemos el Energy Tap este que nos ha salido antes. Lo único que no vais a ver bien es la construcción, la pantalla de construcción de mazo porque se ve a un tamaño que no debería tener. Como decía, no, no vamos a entrar en la mazmorra porque es tontería, no vamos a poder con ella. Aquí ya hemos estado. Vamos a coger esto de aquí, que es cartas aleatorias. Unos kobolds, ¿vale? Y al oasis de unicornio que nos dé nuestro enlace de maná. Perfecto. Ya tenemos 11 vidas, ¿eh? Importantísimo. Aquí también hemos estado ya antes. Vale, y este nos da cartas verdes si derrotamos al Beastmaster, que ha estado amenazando su ciudad. Obviamente vamos a aceptar, porque nuestro mazo es verde-blanco y necesitamos esas cartas. Y esto lo voy a vender. Ahí está. Los kobolds que nos acaban de caer. Bien, defender, o sea, derrotar al Beastmaster para que nos den cartas verdes. No sé cuál es el Beastmaster. Por cierto, voy a guardar ahora que hemos avanzado, aunque solamente sea un milímetro. ¿Este será el Beastmaster? Es un druida. Se juega unos elfos de Llanowar. Nosotros nos jugamos un Clockwork Beast. Me voy a enfrentar a él. Porque si perdemos, no me importa la carta que perdemos. Y si ganamos, ganamos unos elfos de Llanowar. Pablo Metal, buenos días, bienvenidos. ¿Sabéis cómo se puede copiar el URL de la página para firmas para el remake en Instagram? En Instagram no se puede. Es que Instagram es un desastre para esas cosas. Por cierto, tenemos. Estamos haciendo un change.org. Si queréis firmar para que hagan un remake del Shandala Remake, para intentar que lo hagan, os dejo ahí el enlace en el chat. Venga, salimos nosotros. Nos jugamos una carta que no me importa y él se juega unos elfos de Llanowar que son muy buenos. Vale, pues maná elfo de Llanowar de primer turno, ¿eh? Claro, la planta carnívora que es un muro y no puede atacar. Es malísima. Le decía yo. No me cuadraba. No me cuadraba nada. A mí me encantaba, pero el juego era muy abusable. Guardas antes de las curvas sorpresa y entras. Si no te gusta, sales, cargas y al final. Sí, claro, es que era lo que pasa con. Pero eso pasaba con todos los juegos de esta época. Que siempre podéis hacer ese tipo de cosas, ¿no? Podríamos hacer channel y meter los jabalíes. Nos costarían 5 de maná, o sea, es decir, 5 vidas. Bueno, 4 vidas, porque tenemos un elfo de Llanowar. Ah, bueno, podríamos jugar, pagar 8 y jugar también la planta carnívora. Ah, no, pero da mana incolor nada más, no nos llegaría el mana verde. Hagámoslo. Vale, un 4-4 de segundo turno en las condiciones actuales. Hemos perdido dos cartas, ¿vale? O sea, hemos gastado el Channel y el Jabalí. Instill Energy, ¿vale? Instill Energy endereza a la criatura una vez por turno y ataca. ¿Qué tiene cruzar bosques? ¡Oh! Crecimiento gigante. Nos quedan tres vidas. ¿Qué tiene cruzar bosques? No, no me había fijado. La tríada de Sanodín. Forest Walk, madre mía. Pues si tiene otro crecimiento gigante, hemos perdido. Y si no lo tiene, tenemos tres turnos. El juego es una maravilla. Sí, no, perfectamente, como digo, con todos los juegos de los 90.
A todos los juegos de la neta les pasaba este tipo de cosas, ¿no? Que eran muy abusables por grabar, cargar partidas, cosas de ese estilo, ¿no? Vale, nos hace un punto de daño durante nuestro mantenimiento. No hemos perdido todavía, ¿eh? Vamos a atacar con todo. Si bloquea, y va a bloquear, tiene que bloquear para no perder la partida. Ah, no, pero morimos al siguiente turno. Se queda a 2 de vida, qué lástima. Y nosotros nos morimos por el Wanderlust este. Madre mía, qué difícil es cuando pones el nivel extremo de dificultad. Bueno, no pasa nada. ¿Cuál es la resistencia de la bola de rayos? Es 1. Dame cartas. ¡Oh! Una Wheel of Fortune. Venga ya, no me lo puedo creer. Nos acaban de dar una Wheel of Fortune super random. Este es el... No, Elvis Maggie. Mira, voy a pagar 40 de oro porque no creo que podamos ganar. Tenemos que derrotar al Beastmaster. Voy a vender la Wheel of Fortune. No, aquí me pagan 320, aquí pagan poco. Ya pagan más en ciudades más importantes. A ver, ¿has visto que para la Season 1 del Diablo 4 van a nerfear todas las clases, especialmente el druida Deathred? En español no conozco su traducción. Yo tampoco recuerdo el nombre de esa habilidad en español, pero está confirmado. ¿Dónde has leído eso? O sea, yo ya. A ver, ¿viste mi vídeo de YouTube ayer de Diablo 4? Anoche, ayer. Yo sin saber nada de eso que has dicho, yo ya dije, van a nerfear todas las. Bueno, todas las cartas que están rotas, claro, lógica. O sea, todas las cartas. Todas las clases que están rotas del Diablo 4. Sin saberlo. Es obvio, ¿vale? Porque el druida está rotísimo y el bárbaro está rotísimo y el nigromante tiene una habilidad rotísima y la pícara está bien, pero la hechicera está en el pozo. Tienen que nerfear cosas y bufar cosas, es lógico. Pero han confirmado ya cosas concretas, eso ya sí que no lo sabía. Porque sí que leí ayer una entrevista en Forbes diciendo que sí, haremos balance, pero solo eso decían. Y habrá nerfs, dijeron, pero nada más, ¿lo? Pásame el enlace por ti, Pablo Metal, de ese grupo, si puedes. En Wowhead, vale, luego lo miro. En la noticia de Wowhead. Nos creíamos hackers en aquellos tiempos, sí. ¿Qué estoy haciendo? Vale, sí, ya sé qué estoy haciendo. Vamos a entrar aquí a ver qué nos dan. Por un amuleto blanco, revelaré un mazo de cualquier criatura roja. Pues paso. O sea, yo no quiero los mazos de la gente. Yo quiero. Esto es un castillo, de todas maneras. Este es el War Beast, yo creo. Voy a ver si puedo comprar algo aquí. Sí, podemos comprar algo aquí. Por 5 es un 2-4, pero hace todo lo que toca lo mata. Lo vamos a comprar por 40 de oro. Y la Mars Viper por 4 es 1-2. Es demasiado mala, ¿no? Voy a comprar la llanura, eso sí. Y vamos a vender la Wheel of Fortune. 425 me parece suficiente. Me acaban de dar, que no lo estáis viendo. Metemos llanura, metemos el Thicket Basilisk. Y voy a quitar la planta carnívora, ¿eh? Joder, tenemos dos. Hay que talar dos plantas carní. Bueno, al menos bloquean, ¿verdad? Las voy a dejar, porque es que no tenemos ni 40 cartas en el mazo todavía. Ah, podemos comprar esto. Lo voy a comprar, porque tenemos suficiente oro. ¡Ey! El War Beast ha desaparecido. Justo nos estaba acechando antes de entrar en la ciudad y ha desaparecido. Mira, huyante, qué buena. Un bosquecito, ¿vale? Ahí está, es este, yo creo. Beastmaster. Beastmaster. Decía yo War Beast. No, es Beastmaster, que va, bueno, al fin y al cabo es lo mismo. Nos jugamos una planta carnívora, que no me importa, y él se juega un crecimiento gigante. El problema es que no tenemos un mazo suficientemente bueno para ganar. Venga, salimos nosotros. Bueno, pues un montón de bosques, muro de hielo, pero 7x3, y los jabalíes. Qué mazo más malo, es complicado. Vale, Pablo, pásamelo por WhatsApp. Muchas gracias. Es que es imposible que ganemos con este mazo, es que no tiene cartas buenas. Y los rivales siempre llevan alguna carta buena. El de antes que nos ha humillado con las dríadas de Sanodin, Jangrowth. ¿Qué más tenía, no? Y tenía, bueno, Instill Energy, carta mala, ¿no? Pero nos ha humillado totalmente. Qué malo es el pebetero. Muere y ganas 2 vidas. Ya está. Esa es su gran habilidad. Por 3, un 2-2. Y él juega una Aswan Jawar. ¿Qué hacía? Cuando entra en juego, elige un tipo de criatura al azar de entre las del rival. Y en tierra. Vale, en tierra Boars. En tierra jabalíes. Genial. ¿Y qué tengo? Los jabalíes en mano. Es maravilloso. ¿Y qué me robo? Otros jabalíes. Maravilloso. Él puede pagar 2 verdes
para destruir mis jabalíes. Menos mal que ha bloqueado. Menos mal que ha decidido que bloquear era su mejor estrategia. Porque si no, me mataba nuestra única baza, vamos. Vale, ya estoy viendo la noticia, Pablo, de lo del, de que van a nerfear el druida. Ya lo estoy leyendo. Nada, si esta página yo a veces entraba en ella a leerla eso. Escoge al azar entre lo que tú tengas, por tanto no puede fallar efectivamente. Entonces siempre va a acertar algo. Lo que pasa es que el mazo es totalmente random. Ha justo dicho una criatura que tenía en la mano y además de la que me he robado la segunda copia que tenemos. La casualidad. Vale, él tiene los osos, que son 2-2 sin habilidades, y los lobos, que tienen 1-1 banding. Banding, agrupar. Agrupar quiere decir que si agrupa al atacar o al bloquear sus criaturas, las puede agrupar. Él decide cómo reparte los daños que reciban sus criaturas en los bloqueos, básicamente. Podríamos resumirlo así. Es una habilidad que quitaron hace muchos años porque era muy feota. Vale, entonces ahora tenemos un problema. El problema es que como puede agrupar al bloquear. Si yo atacase con mis Dashbook Boards, él haría dos daños. Bueno, sí, uno de los dos bichos se moriría. Pero se morirían los osos y no el lobo este, que sería un poquito pesado. La canción de la Titania lo único que hace es que los artefactos pierden sus habilidades. O sea, si mata a los Moxes, por ejemplo, y los Black Lotus y cosas así. Y los artefactos pasan a tener fuerza y resistencia igual a su coste. Yo creo que estoy un poco. Y le queda un bosque enderezado, puede tener un crecimiento gigante. Voy a atacar porque no tenemos más remedio. Se le mueren los osos y ya está, porque él decide cómo repartir el daño. Y lo he hecho porque tenemos otros jabalíes. Y no hay más remedio. No tenemos. Es que no tenemos más, muchas más bazas. Hombre, a ver. Si llegamos a 9 de maná y jugamos el Coloso de Sardia, a lo mejor ganamos con el Coloso de Sardia. Tenemos dos Colosos de Sardia, creo, en el mazo. O los vendí. A lo mejor los vendí. Vale. Mana Vault. Vamos a atacar. Vale, ¿por qué tiene 22 vidas? Qué injusto, son muchísimas vidas. Vale, es 3-4, por cierto. Los lobos van a ir creciendo a medida que él juegue bosques. Cuantos más bosques juegue, más grandes son los lobos. Ya no podemos ni pasar. Dios mío, ya son un 4-5. Aspecto de lobo le da fuerza igual a la mitad de sus bosques redondeando hacia abajo y resistencia igual al número de bosques redondeando hacia arriba. Y que tiene que es elfos, vale. Mata elfos. No podemos hacer nada. Y de hecho no tenemos anticriaturas ni nada. Tenemos el Armageddon. Ah, no. Sí, sí, lo seguimos teniendo. No lo perdimos. Creo que no podemos ganar esta partida. Nos vamos a tener que rendir. Bueno, a lo mejor si juntásemos muchas, muchas, muchas criaturas en mesa e hiciésemos un gran ataque final, podríamos llegar a ganar la partida. Pero sí. Ahora jabalíes también, nos rompen los jabalíes. No podemos ganar, es imposible. Perdemos la planta carnívora, ¿qué vamos a hacer? Imposible, no podemos. Ah, aquí ya habíamos estado. Me rindo. Oh, qué frustrante, ¿eh? Cuando pones el juego en difícil, qué difícil. Exageradamente difícil. Lo vamos a comprar por 10 de oro. El Crumble rompía artefactos, el Lure. Era el provocar, el bosque lo voy a comprar porque no sé si tengo bosques suficientes. 12, 4, 16, 17, 18 tierras. Oye, ¿la Hulling Mine? ¿La meto? Supongo que es mejor que un coloso de Isardia. Tenemos dos colosos de Isardia, ¿eh? Es terrible. No voy a meter la mina hollante. ¡Eh! ¡Ah! Vale, fijaos. Tenemos a tope tres cartas por mazo iguales. Se puede subir, pero no vamos a poder hacerlo inmediatamente. Es una misión que te tienen que encargar. Otra vez el que tenemos que, al que tenemos que enfrentarnos. Pegaso de la meseta lo voy a comprar porque es que no tenemos nada más. No voy a comprar el tomo. Voy a meter el Pegaso de la meseta. Y quizás una llanura más. Quito un bosque. Vale, el bosque lo dejo total.
Lure comba con el basilisco, ya, menudo combo. Por eso ni me lo he planteado. Nats, muy buenos días, ¿qué tal? Y mira, por cierto, ahora que me di cuenta, podemos poner el chat en pantalla, que ni siquiera molesta porque va a aparecer aquí en el lado, en la parte superior, en la parte derecha, y no molesta, ¿no? ¿De qué mazo vas? ¿Por qué no estás jugando Commander? Jajaja. Estamos con el Sandalar jugando verde-blanco. Verde-blanco quiero jugar. Elfos de Llanowar, este tenemos que derrotarlo. Vale, están atacándonos otra ciudad. Espérate, tenemos que derrotar a este, ¿eh? Vale, tenemos un bosque, una llanura y elfos de Llanowar. La mano inicial no es nada mala. Tenemos el Coloso de Sardia. Aspid de Nafs, vale. Buah, está bugueado, claro, ahora que lo recuerdo. El Aspid de Nafs del juego está bugueado, seguramente. Te deja como un veneno. Buah. 1-3. Y tienes que pagar un maná para que el veneno no te haga daño. Para quitar el veneno este de aquí. 1-3 puede bloquear criaturas voladoras con la web. Vale. La cuestión es que esto se puede pagar en cualquier momento antes de tu paso de robar. En cualquier momento antes del paso de robar. De hecho, voy a parar la prioridad en el mantenimiento antes de robar para pagar el maná de la Speed de Nafs. Y sigue atacando. Eso es porque, ¿sabéis por qué ataca, no? Porque tiene un crecimiento gigante. Yo voy a bloquear porque es mi deber, pero tiene un crecimiento gigante. Ahí está. Pero se ha equivocado y nos lo ha tirado a las sanguijuelas de tierra. Son cosas que hacía raras el juego también, ¿eh? Vale, entonces. O nos comemos los dos daños o jugamos el basilisco o los jabalíes. Nos acaba de regalar media partida. Tenemos 8 vidas. Creo que voy a pagar el daño, ¿eh? Vale, pagamos y nos quedamos bloqueando. Simplemente, bueno, el Fallen Hogar podría haber atacado. Porque no voy a bloquear con él, pero bueno. Aspecto de lobo, 2-5. Genial, pues nos comemos el daño. Vale, pagamos el mana del Aspid de Nafs. Correcto. Enderezamos. Vale, ojo, ¿eh? Channel. El problema del Channel es que tenemos 6 vidas. O sea que no me planteo pagar X vidas para el Coloso de Sardia. Tenemos 4 y 1, 5 de mana. Vamos a jugar el Basilisco, que tiene toque mortal. Y si toca a su Aspid de Nafs, lo mata. Y vamos a atacar. Total, tampoco vamos a bloquear con las sanguijuelas. A ver, ¿podrías definir cuándo te refieres a qué comba? Un combo es cuando dos cartas hacen una sinergia. O sea, es decir, que al estar juntas son mejores que al estar separadas. Podríamos decir esa la definición en español. Pero normalmente en Magic, cuando nos referimos a la palabra combo específicamente, normalmente nos solemos referir a decir combo a que al juntarse las dos cartas, no solamente son sinérgicas, sino que además ganas la partida automáticamente al tenerlas. O prácticamente ganas la partida. Podríamos atacar con el basilisco. Esto nos mata muros, ¿vale? El jaguar este. A lo mejor se equivoca y bloquea. Voy a atacar con el basilisco. A ver si bloquea o algo. Nah, no se ha equivocado. Lo digo porque tenemos bloqueadores suficientes para que él no ataque. Pero a veces la inteligencia artificial del Sandalar no es muy lista y no entiende que el basilisco, al tocar sus criaturas, se mueren, ¿vale? Que es lo que hace. Cuando bloquea o es bloqueado. Vale, tenemos 3 y 3, 6 y 1, 7. No nos merece la pena, yo creo, intentar hacer el Coloso de Sardia. El problema es que tenemos. Uf. Vale, si ataco con el basilisco, bloqueé como bloqueé, nos llevamos un par de criaturas por delante. No bloquea, perfecto. Y ahora hemos dejado en 16 de vida. A ver, y podrás poner 4 copias cuando llegues a 60 cartas. Luego hay un ítem que sí, te permite una copia más, hasta 5. Ah, sí, Targaryen, yo no sabía eso. O sea, es decir, cuando llevas 60 cartas en el mazo en lugar de 40, te permiten llevar la cuarta copia de las cartas. No lo sabía.
Y claro, luego con un hechizo que hay por ahí que te dan en algún sitio, te permiten llevar una copia adicional y puedes llevar entonces hasta 5. Eso no lo sabía, en serio. Toda la vida jugando este juego y como siempre, siempre fuerzas a intentar llevar. A intentar llevar el mínimo posible de cartas en el mazo. Vale, voy a volver a atacar, yo creo. Le ha puesto aspecto de lobo a estos lobos. Al Aspid de Nafs se nos complica la cosa. Voy a atacar igualmente porque nos llevamos por delante un par de criaturas, ¿vale? No bloquea. No es tan tonto, ¿eh? No he jugado el muro porque el muro lo mata con el jaguar, ¿vale? 3-5, 3-3. Se empieza a complicar la cosa. Le quedan 14 vidas. Bueno, el siguiente turno jugamos el Coloso de Sardia, ¿eh? Poca broma. Si robamos tierra, claro. La hemos robado. Nunca pensé que lo mismo ganaba alguna partida con el Coloso de Sardia. Puedo atacar igualmente con el Basilisco. Porque cualquier bloqueo que haga me voy a llevar por delante sus criaturas. Vamos a atacar. Bien, buenas noticias. 9 nuevas rollas en mesa. Le quedan 12 de vida. Y ojo que tenemos 5 atacantes, también. Aún así, si lo piensas, ¿qué más te da llevar una copia adicional de una carta si tienes que meter 60 cartas en el mazo? Seguramente la proporción sea peor. Pasar de 40 a 60 es un incremento del 50% de cartas en el mazo. Mientras que pasar de 3 a 4 es un incremento del 33% de copias. Pero sí, no lo sabía. Esto lo enderezaremos después. Durante tu mantenimiento hay que pagar 9. No me esperaba que bloquease con todo, sinceramente. Si lo llevas ahora, habría atacado con todo. Bueno, pues el siguiente turno es nuestro. Bueno, le quedan 12 de vida, claro, tampoco es que sea nuestro. Seguiremos atacando con el basilisco. Más 0, más 2, puede bloquear criaturas voladoras. Aguanta 7. Bueno, tenemos otro. Tenemos dos colosos de Sardia en el mazo, ¿eh? Esto no está perdido. Uy, Pegaso de la meseta. Vamos a atacar con esto. No, con este no, perdón. No, no. No te deja quitarlo, es increíble. Pues ya ataco con todo. O sea, me he equivocado, ya tengo que atacar con todo. O sea, pues si clicas sobre el bicho equivocado en la fase de declarar atacantes, luego no te deja quitar el atacante. Kyo, muy buenos días, bienvenido. No ataca, no ataca, le quedan 5 y le gana la voladora y el basilisco. Que tiene toque mortal. Por cierto, toque mortal. Hoy en día está cambiado el texto de esta carta. Vale, jaguar y mata vipers, víboras. ¿Qué víboras tenemos nosotros? Ah, no, que tiene spider web. Puede bloquear voladoras con la web. Bueno, atacamos con el basilisco, una vez más. Puede bloquear voladoras. Le quedan 3 de vida. Eso también es cierto que lo tenemos ahí ya medio en el bolsillo. Bueno, antes cuando hemos perdido el Coloso de Sardia, es que era el ataque que teníamos que realizar. Teníamos que atacar y quitar sus criaturas de la mesa, de alguna manera, antes de que se hiciesen todavía más grandes con el aspecto de lobo. Lo malo de esta versión está bien, lo malo es que está en inglés. Otro Coloso de Sardia, ¿eh? Vale, vamos a ver. Yo diría. Tenemos 9 tierras, tenemos 3 y 3, 6 y 4, 10. Buah, tenemos de sobra. Yo diría que si ataco con todo. Voy a atacar con todo. Simplemente por hacer la mayor cantidad posible de daño y dejarlo ya tiritando al rival. Los bloqueos le favorecen. Bueno, este bloqueo de aquí no le favorece demasiado. Ah, bueno, claro, que le quedan 3 vidas y se come 2 seguro, ¿no? Vale, y los daños. A esto no lo matamos porque aguanta 1 millón, así que matamos a este Speed de Nafs. Ya está. Y jugamos otro Coloso de Sardia. Y tenemos un 0-7 para bloquear a su 3-7 y un 9-9 Arroya para ganar la partida en el siguiente ataque. Se ha quedado atascado en 4 tierras muchísimos turnos el rival, menos mal. Quiteos, muy buenos días. No, gana X vidas. Bueno, gana 3 vidas, tampoco. Tampoco va a ser suficiente. Toma, pum, 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 pum. No, no quiero. No quiero hacer banding con nadie. Gracias por preguntar. Primera victoria de la partida. Qué merecida, qué luchada. Ojo, y nos dan crecimiento gigante, Fungusaurio. La pista de. Espérate, me ha dado la pista en lugar de las cartas. Porque he clicado sobre la pantalla. He clicado sobre la pantalla
sobre la carta y creo que me ha dado la pista en lugar de todas esas cartas. Que había de todo, había crecimiento gigante, madre mía, había cartas buenas. No quería la pista. Creo que nos ha dado la pista en lugar de las cartas, efectivamente, no me lo puedo creer. Esas cartas habrían cambiado completamente la partida para nosotros. Vale, tenemos que ir al oasis del unicornio a que nos den cartas verdes y a defender el oasis de Andor que está allí arriba del todo, al cual no creo que lleguemos a tiempo. Bueno, voy a guardar igualmente. Basura. Muy mal. Son cosas que tenía bugueadas el juego o que estaban mal hechas, ¿no? He clicado sobre la pantalla y simplemente por clicar sobre la pantalla ha hecho lo que no queríamos que hiciese. Vale, entonces, ¿qué carta queremos meter en el mazo que sea muy buena y que no sea en el Foil Anowar? Porque el Foil Anowar ya tenemos, ya los conseguiremos, ¿no? ¿Nos dará Erhan Jim? Sí, nos lo da, ¿eh? Por 4, un 4-5. Lo malo es que le va a cruzar bosques a una criatura del rival, pero. Supongo que Erhan Jim es una buena opción. También son buenas las fuerzas de la naturaleza, ¿eh? ¿Qué otra carta verde podría venir bien? La pista es una pista sobre dónde están las mazmorras del juego. Hasta que no tienes la primera pista de una mazmorra, esa mazmorra no aparece en el mapa. Son muy importantes, ¿vale? Pero yo no estoy en disposición de poder hacer eso. Voy a pillar el Merham. No estoy muy contento, pero bueno, es lo que hay. Los Whirling Dervish estos. Podríamos probarlos. Vamos a comprarlos porque no son tan terriblemente malos. Y el soldado Yoteano, 1-4 vigilancia, nos vale también. Total, así al menos completamos un poquito el mazo. Erhan Jim para el mazo. Whirling Dervish para el mazo. Soldado Yoteano para el mazo. De acuerdo. Voy a meter también la mina huyante. Uf, no sé si meterla. Vale, voy a quitar un par de tierras. Tenemos demasiadas, ¿eh? Un par de bosques fuera. Y vamos a jugar con estas 40 cartas ahora mismo. No llegamos al oasis de Andor, ¿eh? Está muy lejos. Ya, vamos a intentar llegar. No, que me pilla, que me pilla, que me pilla. Oh, no me pillaste, tonto. Otro channel. Lo voy a pillar por tenerlos. Bueno, hey, una misión. Dos amuletos blancos. El amuleto blanco es el más importante de todos. Voy a aceptar la misión porque hay una magia de estas que tienes por aquí abajo que te permite desplazarte instantáneamente a la ciudad que esté siendo asediada, como es el caso de que ahora el oasis de Andor está siendo asediado. Birds of Paradise. Birds of Paradise se llama. Es verdad, no era Paradise Birds, era Birds of Paradise. Estaban en el listado de cartas verdes que me han puesto antes, entonces, y no me he dado cuenta por eso. Bueno, ya está hecho. Vamos a derrotar a la encantadora, que estará por aquí, espero. Esa es ahí. Nos tenemos que enfrentar a este obligatoriamente. Se juegan unos Elven Riders contra nuestro soldado Yotiano. Acabamos de guardar la partida. Vale, sale. No salimos nosotros, vale, perfecto. Voy a quitar esta parada. Bosque. Bueno, no está mal nuestra salida, ¿eh? O Elfos de Janaward o Mana Vault. Mucho mejor Mana Vault porque jugamos los jabalíes de segundo turno. Vamos, jabalíes de segundo turno. Es verdad, era Birds of Paradise. Lo mismo estaba en el listado y no me he dado cuenta porque estaba buscando en la P de Paradise Birds. Vale, arqueros élficos. Perdemos más vidas nosotros que él, ¿eh? Puede atacar igualmente. Nosotros recibimos un daño del Mana Vault. De todas maneras, voy a parar. Vale, gana 2 vidas. Gran jugada esa. Por cierto, se endereza durante. No, al final de tu. No. Durante tu mantenimiento. Voy a parar la prioridad en el mantenimiento para pagar 4. Como no tenemos ninguna carta en mano que queramos jugar, voy a pagar 4 para enderezar el Mana Vault. Ahí está. Y no recibimos el daño. ¿Veis? Solo tenemos tierras, o sea que. Vale, pego de 4, pego más que él. Nos quedan solamente 8 vidas. Vamos a intentar ganar la partida a la carrera. Y si robamos el Coloso de Sardia, pues mira, lo podemos jugar. No tires. Ahora hace Jangroth y nos mata. Esas cosas pasan en este juego a veces. Vale, Pegaso de la Meseta. Yo diría que atacamos con los dos. Lo dejamos a uno de vida. Y con la voladora ganamos sí o sí en el siguiente ataque.
Wow. Gira X criaturas y hace 2 puntos de daño a cada una de ellas que sean voladoras. Nos mata el Pegaso de la meseta. Nos pega de 2, nos quedamos a 4, pero él le queda una vida. Yo creo que no he hecho bien las cuentas, ¿eh? Atacamos con las 2 por si acaso. Porque le queda uno de vida. Por si acaso nos matase el jabalí. Vale. Y ahora pasa lo de antes. Puedo coger la pista o las cartas. Dame las cartas, por favor. Antes cliqué sobre la propia. Hice clic aquí sobre la carta y directamente me dio la pista. Porque supongo que una de las dos opciones está como preseleccionada y el juego predetecta el clic y te la lía. Quiero las cartas, porque las cartas las puedo meter en el mazo. Las cartas las puedo meter en el mazo. Elven Riders para adentro. Power Leech. Siempre que un artefacto que un oponente controla se gira, ganas una vida. Se gira para activar una habilidad activada. Qué mala es. Vale, tenemos 41 cartas en el mazo, por tanto podemos quitar una carta. Y esa carta que podemos quitar, quizás la más inútil de todas las que tenemos, es el Coloso de Sardia. Es que cuesta 9, muchas partidas no lo vamos a poder aprovechar. Vale, hemos completado la misión, ¿no? Piedra de mana blanco. Ah, no, no hemos derrotado a la encantadora, hemos derrotado a otro enemigo distinto. Mira, esta es la encantadora, creo. No, es un druida. Mirza Factory, ¿eh? Es buena carta. Pero voy a pagar 40 de oro para no enfrentarme al señor este. Otro druida. Crecimiento gigante. La encantadora es muy parecida. Yo creo que va con un perrito al lado o algo así. Mira, es esa de ahí. ¿Quieres? Espérate. ¿Encuentras un Netherfint Spectre Guardian? Bueno, o sea, es decir, ¿quieres enfrentarte a este enemigo a cambio de un Ancestral Recall o un Winter Blast? Yo creo que sí. Va a ser un dragón, va a hacer maná, Black Lotus, Yuuzhan de primer turno y nos va a ganar. Y nos jugamos nada. Y él sí se juega una avaricia. ¿Vale? Mantenimiento, quito la parada. Vale, bosque. Ya veréis, maná, Black Lotus, Yuuzhan, ya verás. Vale, Soulnet no es una carta que me dé demasiado miedo. Gana una vida cada vez que una criatura va a un cementerio pagando maná. Bosque, ojo que salimos con los hostigadores de derviches, se llama esto, Whirling Dervish, hostigadores de derviches. He visto ganar partidas con hostigadores de derviches en estándar hace muchísimos años. Y si el rival no... Mira, juega pantanos, por cierto, ahora que me di cuenta. Y esto tiene protección contra negro. Lo malo, Earth Riders, ¿vale? Lo malo es que puede bloquearnos con la factoría de Mirra, que es incolora. Y tiene esto ya un contador más uno, más uno. Nos pega de 2, comemos el daño, ¿vale? Ah, juega otra factoría de Mirra, con lo cual. Aquí se buguea siempre el juego, se bugueaba. Está mal programado. No he conseguido activar la factoría de Mirra, no sé qué ha hecho, no ha hecho nada. Pero como que ha intentado activar varias veces y era un caballero negro. ¿Veis? Se le va la pinza con. Nos hemos quedado atascados en tres tierras. Jugamos el pebetero y ahora pienso. Protección contra negro. Vamos a quedarnos bloqueando, ¿vale? Porque a ver si el juego no sabe identificar bien cómo funciona lo de protección contra negro. Nos ha salvado la vida esto. Ha pagado uno para activar la factoría de Mirra y ataca con todo. Bien, son los bloqueos más fáciles de mi vida. Te bloqueo la factoría de Mirra para denegarte el maná y el posible atacante bloqueador. Y con eso te bloquea tu caballero negro que tiene que denegar primero. Pero el juego no sabe cómo funciona la protección contra negro y pierde el caballero negro. Ojo, ojo. Venga, robamos tierra, por favor. Oye, esto está. Esto va bien. ¿Sabéis cuál es el problema? Yo voy a jugar la planta carnívora. Por 4 es un 4-5. El problema es que yo me huelo. Es muy probable que el rival tenga una. Un terror, ¿vale? Y nos mate la planta carnívora. Vale, animar a los muertos al caballero negro, de acuerdo, y ataca con su 2-3. ¿Por qué? No lo sé. Bueno, ataca con estos, con los Earth Riders, porque si no ataca, le hacen dos daños. Y dice, uff, no puedo permitirme recibir dos daños y por eso ha atacado el pobre. Ojo que ganamos esta partida, ¿eh? Ganamos esta partida y nos llevamos las cartas. Hay un Ancestral Recall entre las cartas, ¿eh? Meto azul, solo por el Ancestral Recall metemos azul. Todos los pantanos son criaturas 1-1. Cuidado con eso, ¿eh? Que tiene un montón de pantanos. No pueden ser bloqueados excepto por muros o criaturas con la habilidad de volar. Voy a
a atacar solo con este, que sigue creciendo y tiene protección contra negro y va a ganar la partida él solo. Ah, claro, los pantanos son incoloros, puede bloquear con ellos. Y vamos a jugar los jabalíes, vale. El rival está suicidándose porque está bloqueando con los pantanos, dándole 19 de vida. Y tenemos bloqueadores suficientes para todos, que tenemos 9 vidas, ¿vale? Si tuviese Nether Shadow. No voy a explicar el Nether Shadow cómo funciona, pero puedo volver del cementerio, resumiendo. Va a seguir bloqueando, ¿verdad? Me está viendo bloqueado por algún extraño motivo. Mira, pues el Ven Riders, que son casi imbloqueables. Vale, factoría de, Mar de Mirra por su parte tiene 1, 2, 3, 4 pantanos y la factoría de Mirra. O sea, puedo hacer un bloqueo con todo lo que tiene a los hostigadores de herbiches. Y me interesa que lo haga, la verdad. Porque perdería todas sus tierras. No, no le llega, ¿no? Porque tiene que activar la factoría de Mirra con un pantano. 3 y 2, 5. Sí, no los mataría, pero perdería todas las tierras. Entonces, yo creo que merece la pena que pierda todas sus tierras a cambio de esto, ¿no? Parece que lo va a hacer. Bloquea con todo, efectivamente. Pues, ¿sabéis qué? 1, 2, 3, 4 y 5. Tienes que asignar tú los daños manualmente. Le matamos todas sus tierras excepto una. Y jugamos otro jabalí de estos. Creo que ha merecido la pena. Vale. Le acabamos de hacer un 4x1 con los hostigadores de herbichas. Es cierto que eran protección contra negro, que nos estaban ayudando bastante. Pero claro, nos ponemos tan por delante ahora. Vamos a atacar con todo lo que podamos. Intentemos sellar la partida rápidamente. Vale, no me será este bloqueo tan loco. Y le vamos a matar la tierra y el Nether Spirit, lógicamente. Y jugamos soldado de Tiano 1-4 vigilancia. En lugar del 1-2 que pone contadores de veneno. Pone 2, ¿no? Sí. Y nada, volvemos a atacar. ¿Qué es esto de Shadow? Ah, vale, sí, lo del Nether Shadow. Volvemos a atacar con todo y creo que la partida la tenemos ganada. Ahí está, ya tiene que hacer chumbloqueos malos. No tiene ni tierras ni criaturas. Bien jugado. Es que el mazo que tenemos es tan malo, ¿verdad? Quiero que me des las cartas. Es que, no, es que está como bugueado otra vez el texto. Espero que me haya dado las cartas. Esta es la encantadora, ¿verdad? Nos alcanzó y nos enfrentamos a ella, que tenemos que derrotarla. Vale, por cierto, una cosa. Los magos enemigos, hay uno por cada color, son 5 magos, van atacando ciudades, ¿vale? Diréis, ¿y qué pasa? ¿Por qué están atacando ciudades? ¿Y a ti qué te importa que ataquen ciudades? Pues lo que ocurre es lo siguiente. Si consiguen derrotar, si un mago de un color consigue derrotar 3 ciudades, pierdes automáticamente la partida, ¿vale? Y ya tenemos 2 ciudades asediadas, atacadas, ganadas por ellos, ¿vale? Una de cada color. Si llegan a 3, perdemos la partida automáticamente. Vale, vamos a ver. El juego no nos está dejando hacer nunca. ¿Mulligan? No, es que el juego solo te deja hacer Mulligan si no tienes tierras en mano o si tienes 7 tierras, creo. Creo que es por eso. Vale, como nos pongamos un poquito por delante en mesa, tiramos el Armageddon. Si no robamos tierra, no podemos jugar ni una sola carta de la mano. Y preferiblemente un bosque para poder jugar cartas de doble verde. Él tiene 3 bosques. Bueno, es una encantadora, ¿no? No creo que vayamos a matar con el Pegaso. ¡Ey, la verdulera, sí! No me lo puedo creer. Justo la partida en la que nos robamos 2 llanuras, todas las cartas de la mano verdes. Vale, ya es un 2-4 esa encantadora. Nos pega. Dame un bosque, por favor. Menos mal. Vale, al menos ahora ya podemos bloquear. Vamos a meter el Erhan Jin en mesa, ¿verdad? Vale, podríamos hacer lo siguiente. Podríamos hacer Channel y Armageddon. No tendría sentido, claro. No tiene sentido ahora mismo. Vamos a jugar. Claro, el Erhan Jin, el problema es que le damos cruzar bosques. Claro que si luego tiramos Armageddon el siguiente turno. Uf, arma de doble filo, ahora que me doy cuenta.
le damos cruzar bosques a esto. Pero claro, en Armageddon pasaría a pegar cero porque romperíamos todos los bosques. Esa es la ventaja. Me la voy a jugar. Vamos a hacerlo, ¿eh? Nos comemos el ataque ahora de la verdulera. Y el siguiente turno con el Armageddon perderá todos los bosques y el aspecto de lobo no hará nada. Esa es la gracia, ¿no? El rival no ha atacado. Pero es durante, ¿cuándo es esto? Durante tu mantenimiento le das cruzar bosques hasta tu siguiente turno a una criatura del rival. Vale. Criatura de mi elección, además. Habilidad. Tengo que elegir una criatura del rival. Que va a ser la verdulera, que es un 2-5 en lugar de un 4-4. Vale. Tenemos. Este no es el turno, va a ser el siguiente, el gran turno. Lo malo es que todo cuesta doble verde. Si ataco, va a hacer doble block y nos va a matar el Erham. Así que no voy a atacar con las dos. Y no podemos todavía hacer lo que nos gustaría. Elfo de Llanowar sería lo suyo. Lo que pasa es que perdemos el turno en jugar solo un Elfo de Llanowar este turno. Pero sería lo suyo para poder tirar Armageddon sobradamente en el siguiente. Vamos a hacer los Elfos de Llanowar, es que es la jugada. A ver si ataca con la verdulera. Y además nos quita el bloqueador de en medio. Ya pega 3. Destruye el Erham Djinn pagando 6. Buah, no me lo puedo creer. No me esperaba eso. Planta carnívora, con lo cual al menos sabemos que no va a atacar. Pegamos con la voladora. Vale, el siguiente turno podemos hacer Armageddon más llanura. Con lo cual perdería todos los bosques y perdería el aspecto de lobo, el efecto. Vale, le pone otro... No. No, no. Por favor. Vale, tenemos que echar un bloquear. Le ha puesto el Instill Energy, por cierto, a nuestro Pegaso de la meseta. Tenemos que bloquear. ¿Con qué? Voy a bloquear con los Elfos de Llanowar. Guardo la voladora. Ya sé que es lo que nos da maná, pero bueno, es lo que hay. Para no perder la partida. A ver si no juega. Si no juega nada más, no debería jugar nada más. Con el Armageddon. Sí, juega encima un Elfo de Llanowar. No me lo puedo creer. Encima juego un Elfo de Llanowar. Vale, entonces. Armageddon. Jugamos bosque. Atacamos con el Pegaso de la meseta. El cual podemos enderezar con Instill Energy, ¿verdad? Ah, no, pero lo controla él. Claro, controla él el Instill Energy, por tanto no puedo enderezar la criatura. Sea, no es tan bonito. Juega bosque, nada más darle turno. Nosotros llanura. Todavía no perdemos, ¿eh? Lo que pasa es que no puedo atacar con el Pegaso de la meseta. Sí, estamos jugando con un mod, el Manalink 3.0, que es el más actualizado que ha hecho la comunidad. Tiene correcciones de algunos bugs, tiene actualización para Windows 10, ese tipo de cosas. Nada, está perdido. Es que, pero estamos jugando en modo difícil, ¿eh? Es que es casi imposible en modo difícil. Roba una carta cada vez que juega un encantamiento. No, roba dos cartas porque tiene dos verduleras. ¿Me dejas rendirme, por favor? Perdemos unos jabalíes que nos sobraban. El problema es que teníamos una misión de derrotar a la encantadora. Ese es el problema. Esas dos cartas son muy buenas, ¿eh? Lo que nos acaba de salir, las sanguijuelas que van para adentro ahora mismo, son decentes. Y el Wild Growth, que también da maná. No está mal. Ah, por cierto, ¿teníamos un Ancestral Recall? No. Ah, sí, aquí está el Ancestral Recall. Meto azul solamente por el Ancestral Recall. ¿Qué carta podemos quitar del mazo que sea muy mala? El muro es muy malo. El Mars Viper, lo voy a quitar, es muy malo. Canción de la Titania es muy mala también.
Vale, pues nada, voy a intentar. ¿Veis? Ya tienen dos ciudades atacadas. Tienen esta que la tiene el mago verde y esta otra que la está atacando ¿quién? La está atacando el clérigo, imagino que es el mago blanco. Si alguno de los dos magos, si alguno de los cinco magos. ¿Dónde se ve eso? Si alguno de los cinco mazos. Magos, perdón. ¿No se ve eso? En esta versión no se puede ver los magos. En la versión básica, cuando clicas aquí, ves los. Aquí están. Aquí están los cinco magos, ¿vale? Uno por cada color. Entonces, cuando alguno de los cinco magos haya conseguido conquistar tres ciudades, la partida se acaba automáticamente. Mira, voy a grabar, ¿vale? Hemos perdido contra la encantadora, pero vamos a intentar enfrentarnos allá de nuevo. A ver si la encontramos. Lo que pasa es que. No sé si la vamos a encontrar. Mira, qué cartas más buenas aquí. Voy a aprovechar a vender el coloso de Sardia que tenemos aquí en la colección. La avaricia. El Ancestral Recall lo voy a guardar por si acaso. La mina aullante. Mars Viper. Power Leech. Canción de la Titania. Winter Blast. Voy a guardar únicamente en la colección esas cartas. El Ancestral Recall. ¿Quieres enfrentarte a estos enemigos? O sea, a este enemigo por estas cartas. Hombre, estaría bien. Voy a pasar de enfrentarnos porque no quiero perder y no quiero perder más tiempo con ello. Pero las cartas por venderlas, básicamente. Como ya tiene la ciudad conquistada el mago blanco, ¿eh? Cold Snap Village. Esta es la ciudad en la que tenemos la misión. Una piedra de mana blanco, ¿no? O dos eran, por derrotar a la encantadora. A ver si la encontramos, esa es otra. Me voy a quedar por esta zona. ¿Vale? Magia del mundo, el pico de los enanos. Te mueves rápido a través de las montañas. Habría que ir al este, a Windlass Forge. El mapa. Windlass Forge. No lo vemos, pero sabemos que está al este, o sea, por aquí. Casi todo el mapa que lo tenemos sin descubrir. No, no. Madre mía, nos tenemos que enfrentar obligatoriamente a esta, que es la que nos ganó. Ah, vale, pero la encantadora es a la que nos tenemos que enfrentar. Vale, perfecto, sí. Venga, vamos a ello. ¿Qué tenemos? Vale, tenemos los hostigadores de herbiches. Que si conseguimos atacar con ellos un par de veces, ganan la partida solos. El problema es que son 1-1. En cuanto el juego haga cualquier cosa, nada. Vale, bosque. Llanura. Atacamos, crece. Vale, bien. Primera vez que conseguimos que crezca en esta partida. Y tenemos Armageddon, ¿eh? Crecimiento tal. Vale, el rival acaba de tirar el crecimiento sobre un bosque y el yelmo de coral. Descartando una carta al azar, le da más dos a una criatura hasta el final del turno. O sea, es malísimo el yelmo de coral. Qué malo es. Tierra. Podemos jugar la estatua. Por 4 es un 3-1 que se regenera por 2. O las sanguijuelas, que son un 2-2 daña primero. Vamos a jugar la estatua por el aprovechamiento del mana que cuesta 4. Pero ya ganan la partida estos hostigadores de herbiches, ¿eh? Si no juega algo contundente ahora mismo el rival, Armageddon y fuera. Si no juega nada, Armageddon. Tiene 5 de mana, ¿eh? Tiene 5 de mana. Puede que juegue algo grande. Un 4-4. No podemos con el 4-4. Podemos jugar las sanguijuelas y el Pegaso de la meseta. Con 5 de mana que tenemos. Es lo que voy a hacer. Podríamos haber jugado los Elven Riders, que no pueden ser bloqueados excepto por muros y por criaturas voladoras. Pero también el Pegaso de la meseta también no lo va a poder bloquear porque vuela. Vale, por ejemplo, en esta situación de mesa, si él no juega nada ahora más, yo creo que podríamos tirar el Armageddon. Vale, una cocatriz. 2-4 vuela con toque mortal. No es toque mortal exactamente, pero vamos a llamarlo toque mortal. Por tanto, nos acaba de fastidiar el Pegaso de la meseta. Así que vamos a jugar los Elven Riders, a los cuales también puede bloquear con la cocatriz. Buah, la cocatriz es un problemón. No juego el bosque. Espero que se ponga a atacar con la cocatriz, porque si no, no ganamos. El momento de Armageddon, no hemos tenido el momento idóneo del Armageddon, y ahora con la cocatriz ya no podemos pasar.
ataca bien. Son buenas noticias que ataque con la cocatriz, porque así no la tiene para bloquear después. Nos quedan 9 vidas, son bastantes. Y un basilisco. Vale, entonces yo creo que podemos tirar Armageddon. Yo creo que nos lo podemos permitir. Pegamos más rápido que él, ¿no? Yo creo. Me voy a arriesgar. Vale, pegamos de 4 en 4 y él pega de 2 en 2 con la voladora. Y lo otro lo podemos bloquear. Instill Energy, o sea, la puede enderezar. Genial. Ataca y endereza. Y tiene toque mortal. Vale, madre mía, es que pongo un circo y me crecen los enanos. No podemos ganar. 4 y 2, 6 y 2, 8. Si ataco con todo, él a la vuelta nos ataca y nos gana. Nos ha ganado. Instill Energy. Endereza a la cocatriz que tiene toque mortal y vuela. Nos puede bloquear a los Elven Riders y al Pegaso de la meseta. Qué humillación. Qué humillación otra vez. Nos ha vuelto a ganar. ¿Qué perdemos? El soldado Yotiano. Bueno, lo aceptamos. No quiero seguir perdiendo, por favor, dejadme. Es que el juego en difícil es imposible. Es imposible, ya lo estáis viendo, es imposible. A ver, podríamos cargar la partida. Pero no me apetece andar cargando siempre la partida, siempre haciendo trampas, ¿no? Entre comillas, lo de las trampas, pues son trampas. Y cada vez que te ganan, cargas la partida. Vale, nos han dado una pista de dónde está el Mox Verde en la Biblioteca de Alejandría, no está mal. Al sur del Molino de Mardrake. Nos acaban de dar un Mox azul, ¿eh? Voy a enfrentarme a ella otra vez. Algún día conseguiremos ganar. Pero necesitamos la salida perfecta, claro. Y no tenemos la salida perfecta. Vale, parece que sale de primer turno con algo, porque Mana Elfo de Anowar es una salida que no me gusta ver. Pues voy con los hostigadores de herbichas, porque si no los bloquea y conseguimos que crezcan un poquito, se la podemos liar. Madre mía. Llanura. Wild Growth sobre un bosque, supongo. Y muro de hielo. Y no podemos atacar porque le ha puesto una web, más 0, más 2 y todo lo que hay que voladoras a los elfos de Anowar. Es que quizás una de las pocas formas que tenemos de ganar estas partidas es llegar a 9 de maná y hacer Coloso de Sardia. Vale, vuelvo a repetir lo de antes. Si el rival no jugase nada, hacer Armageddon ahora no sería ninguna tontería intentar ganar la partida con los jabalíes. Pero tendría que no jugar nada. Uy, aún así tiene el mana del Podianowar, claro. Vamos a acabar cargando la partida otra vez, ¿eh? Que está siendo desesperante esto. Al menos lo hemos intercambiado una por la otra, pero está siendo muy, muy difícil. ¿Cómo se llama este juego? Porque siempre he jugado a las Magic en vivo, nunca empecé. Muchas gracias por adelantado. Este juego te lo dejo el enlace en el chat para que lo puedas descargar, la versión en inglés. Generalmente lo llamamos Xandalar. No es su nombre real es Magic the Gathering. Es que claro, no le pusieron un nombre muy bueno. Le pusieron el mismo nombre al juego de cartas. No podemos ganar, no podemos ganar. Me rindo y vamos a cargar, ¿eh? Vamos a cargar porque llevamos dos partidas seguidas perdidas contra la encantadora. Es que no hay forma. Ahí está la encantadora, pero es que no hay forma de ganarle. Para ti la ciudad. Qué duro es esto. A veces hablar con los ancianos
de las ciudades te da alguna pista o te dan cartas o algo. Vamos a alejarnos un poco de esta zona. Es que llevamos toda la partida, me estoy dando cuenta que llevamos toda la partida en la misma zona. El tétrabo lo voy a comprar porque en comparación con lo malo que es mi mazo, el tétrabo es jugable, ¿eh? Ahí está el tétrabo, para adentro. 41 cartas, me voy a quitar algo que sea muy malo. Y el coloso de Sardia no, porque al final hemos demostrado que hemos ganado alguna partida con él. Vamos a quitar el muro, supongo, ¿no? El muro de hielo. Si me encuentro con la encantadora, pues intentamos ganar, pero paso un poco de ella, ¿eh? Me voy a ir hacia otro lado. Vamos a movernos porque esta zona no nos está ayudando a nada. Dejaré sin terminar la misión. La encantadora es esa, ¿eh? Lo intentamos otra vez. Venga, va otra vez. A la cuarta, a ver si va la vencida. El rival no tiene tierras en mano, por eso nos dejan hacer mulligan. Y nuestra mano es bastante mala, pero es lo que hace este mazo. Es que es así de mal el mazo. No, no hay más. Él sale con el Flood de Llanowar. Habría sido brutal que saliésemos nosotros con el Flood de Llanowar también. De hecho, yo creo que es una de nuestras opciones para ganar aquí las partidas. Salir con el Flood de Llanowar. No ha atacado con el Flood de Llanowar, por tanto, va a jugar algo de coste 3. Otro es el Flood de Llanowar y una Ivory Tower. Gana vidas por encima de 4 cartas al comienzo de su mantenimiento. Todas las cartas que tenga por encima de 4 en su mano. Y podemos jugar. La sanguijuela retira, lógicamente, que es 2-2 tenía primero, por encima del. Pebetero que no hace nada. Tiene 5 de mana, ¿eh? Puedo jugar una cocatriz o. ¿Vale? Supongo que no atacará. Y si ataca, significa que tiene crecimiento gigante. Eso si no mete unas. Madre mía, nos rompe el mamut. ¿Vale? Y ataca de 4 daño que nos tenemos que comer. Vale, yo creo que deberíamos jugar los jabalíes. Y no atacar. No sé por qué no han atacado. Podríamos haber atacado perfectamente. Le queda una carta en mano, ¿eh? Se ha quedado un poco vacío de cartas el rival. Podríamos hacer el Armageddon. Un poco un suicidio. Y voy a atacar porque soy muy valiente. Va a bloquear y ya está, ¿no? Intercambiamos criaturas, me vale. Me vale. Con tal de que no tenga cosas gigantes en mesa, me sirve. Vale. Yo creo que tal y como está la partida, o sea, y como están las partidas en general, al final resulta que el Coloso de Sardia es nuestra mejor win condition. Es increíble, pero es así. Doble block con los elfos de Llanowar al pebetero. Te lo compro, ¿eh? Un daño aquí, otro daño aquí. Te mato los. Bueno, pues nos ha puesto el Armageddon en Armageddon y bosque. Y tenemos un bosque, un mana vault y el channel y una sanguijuela de tierra en mesa. El problema es que si pasa a tener 4 o más cartas por encima de la mano con la torre de marfil, la Ivory Tower, gana más vidas de las que nosotros le quitamos, pero bueno. Uy, un Wailgrove por aquí, qué bien. Tenemos entonces 2 y 3, 5 de mana. Bueno, y con el channel, pues todo el mana que queramos. Muy buenos días, Dotgrom, bienvenido, ¿qué tal? Aquí estamos jugando un poquito de Magic Chandalar. Pues ya estaría. Jabalíes, si ganamos la partida. Hemos conseguido ganar a la encantadora después de hacer 1000 trampas. Aquí vamos a recibir daño porque nos va a sobrar el mana. Porque la tierra da dos verdes por el Wild Growth. Pero el Flood de Llanowar está guay tenerlo en mesa. Vale. Bueno. Queremos las cartas o la pista. Regrowth y Time Walk. Mira, no vamos a jugar azul. Seguramente. Voy a coger las cartas. Y además las mazmorras al final acabas encontrándolas, quieras o no. ¿Dónde tenemos que volver?
Al Cold Snap Village. ¿Dónde está el Cold Snap Village? No te lo pone. A veces no te pone. No te pone el nombre de las aldeas pequeñas y tienes que volver a ella y no sabes dónde está. Bueno, el caso es que por fin hemos conseguido pasar esta parte. Vamos a meter en el mazo la Crowburn, que por 6 es un 6-4. El Fastbone no lo voy a meter, que nos han dado. Vale, de las cartas que hemos conseguido no voy a meter ninguna. Lo que sí tendría que hacer es quitar alguna. Y vender cartas que no quiero jugar. Círculo de protección fuera. El Fastbone fuera. La avaricia fuera. La mina aullante yo creo que fuera. Voy a sacar simplemente un poquito de oro. No estáis viendo la pantalla completa, pero porque el juego no me deja mostrarla. Estoy viendo las cartas malas que teníamos que no queremos jugar. Vendo todo lo que no queremos. Vale. Y el Chanel no sé si quitarlo. Vale, tenemos 41 cartas en el mazo, así que hay que quitar una carta. El Chanel lo quiero llevar, ¿vale? Porque nos puede dar alguna victoria así un poco atracante. Y la planta carnívora se va fuera. Venga, va. Mazo malísimo, pero... White Mana Stone. Vuelve a Cold Snap Village, que no recuerdo cuál era. Y el juego no me lo dice. Ah, es aquí, vale, menos mal. Está escrito ahí, ¿no? Sí, gracias. Por fin hemos ganado. Y por cierto, vamos a guardar la partida. Vale, ahora ya sí podemos movernos un poquito, ¿vale? Castillo rojo, castillo verde, castillo blanco. Y hay una ciudad conquistada por el mago blanco y una ciudad conquistada por el mago verde. Nuestro mazo sigue siendo muy malo. Cartas verdes aquí, cartas blancas aquí, más cartas verdes aquí. Voy a moverme hacia aquí y hacia aquí. A ver si pudiésemos liberar la aldea que fue asediada. Creo que si la liberas... Es como que reseteas... No me voy a enfrentar, ¿vale? Tenemos oro... No me voy a enfrentar a todos los enemigos que nos encontramos, porque además no solemos poder ganar fácilmente. Misión. Amuleto blanco. No, gracias, tengo 3. Voy a ir pagando oro. Tenemos muchísimo oro para no tener que enfrentarnos a todos los rivales, que además muchos nos ganan. ¡Uy, Lantax! No vamos a jugar Lantax en nuestro mazo. Amuleto negro, nada. Este castillo... ¡Qué rápido hemos llegado! Está controlado... ¡Ay, es una mazmorra eso, eh! Vale, a ver. Este castillo, o esta ciudad, fue asediada por el mago verde, ¿vale? Nos jugaríamos el soldado yotiano y el mana baul. Y él se juega esta basurilla. Vamos a enfrentarnos porque queremos liberar la ciudad. Tendría que haber guardado antes de entrar, la verdad. Y él empieza con un Fungusaurio directamente en mesa. Siempre que recibe daño le pones un contador más uno, más uno. Y nosotros empezamos con un Ward Barge en mesa. Que da cruzar islas. No me lo puedo creer. A él le dan un 2-2 que crece cuando recibe daño. Y a nosotros dan un artefacto que pagando 3 da cruzar islas. Bueno, tendría que haber guardado antes de entrar en el castillo, ¿verdad? Bueno, antes de asaltar la ciudad. Elven Riders que nos sirven... Ah, no, sí sirven, sirven, sí. Son esto, los hostigadores de herbiches, teniendo el 1-0-3 y un 2-2, no son muy buenos. Así que jugamos llanura y me pegas toda la meseta, que al menos pueda atacar. Gana vidas siempre que un jugador lance un hechizo verde. Y Aspid de Naps. Si ataca el Aspid de Naps, tenemos que bloquear. Yo voy a atacar con mi Pegaso de la meseta. De momento. Y necesitamos robar tierra sí o sí para jugar el mamut. Y ataca. Eso es que tiene un crecimiento gigante probablemente, ¿eh? Crecimiento gigante al muro. Bien jugado, le ha tirado el crecimiento gigante al muro. Menos mal, porque si no perdíamos.
O sea, es decir, si la máquina no tuviese esos fallos tan extraños, la partida estaría perdida. No hemos robado tierra, así que esto pinta muy mal. Necesitamos robar tierra sí o sí para no perder contra un 2-2 que nos atacan todos los turnos. También hemos tenido un poquito de mala suerte porque tenemos varios aceleradores de maná. Vale, araña gigante, tierra. Vale, menos mal que al menos es una tierra. Con lo cual podemos jugar el mamut, que es un 3-3 que puede bloquear a cualquiera de sus dos criaturas. Si ataca, es que tiene un crecimiento gigante, lógicamente. Pero eso es así. Pero como lo está tirando mal todo el rato, quizás tengamos suerte y se lo tira a nuestra criatura. No ataca. Vale, bien. No ataca, pero no podemos pasar tampoco nosotros. Vale. Nos hace un daño en cada mantenimiento ahora, el Pegaso de la meseta. Por tanto, no sé si atacar o si no atacar. Yo creo que voy a atacar para que nos bloquee con la araña y se muera el Pegaso de la meseta y nos haga más daño. Yo creo que va a bloquear. No es tan lista la inteligencia artificial. Menos mal. Vengamos con los jabalíes. Se puede remontar, ¿eh? Tenemos dos vidas, pero todavía podemos remontar. Armageddon. No me interesa mucho el Armageddon ahora mismo. Voy a forzar su doble block. Claro que su doble block. Sí, va a forzar su doble block. Para quitarnos la araña del medio, que la araña es muy molesta. Ahí está. Que es un 2-4. Todo el daño a la araña. Para que el fungosaurio no crezca. Y jugamos los Elven Riders, que son imbloqueables prácticamente para él. Gana vidas con las esferas estas de madera, pero bueno, no pasa nada. Y David Oxa, muchas gracias por ese follow, bienvenido. Esta partida está siendo muy dura, muy complicada, pero podríamos llegar a ganarla, ¿eh? No puedo atacar con todo, pero sí puedo atacar con los elfos, que son imbloqueables. Cada vez que juego una carta verde, él va a ganar dos vidas con las esferas. Así que, o entre las sanguijuelas o la catapulta, jugamos la catapulta. Que no es verde. Y a ver, si robamos tierra el siguiente turno podemos jugar la sierpe esta grande. Bueno, los elfos ganan, ¿eh? Le vamos a dejar ganar dos vidas, ¿vale? Pero lógicamente porque salimos ganando. Bueno, podríamos tirar Armageddon ahora, ¿eh? Podríamos tirar Armageddon. Mejor los jabalíes, que son 4-4. Gana dos vidas, ¿vale? Podríamos haber tirado Armageddon porque teníamos mejor situación de mesa que él y habernos arriesgado un poquito con eso, pero bueno. A ver qué juega. Tiene tres cartas en mano. Unas. Uy, las avispas nos ganan, ¿eh? Esas avispas nos ganan. 0-1, vuela y ganan más 1, más 0 pagando mana verde. Pero ahora mismo las puedo matar con la catapulta, claro. En respuesta a que active su habilidad. Vale, pegamos 10. Representamos daño letal. Voy a atacar con todo. 4 y 3, 7 y 3, 10. A ver cómo bloquea. Si es que bloquea. Vale, se ve obligado a bloquear perdiendo sus criaturas. Y por cierto, y ahora sí podríamos tirar Armageddon. Armageddon, fuera. Se acabó la partida, ahora sí. El buen Armageddon. Que por cierto, a los Elven Riders nos pudo bloquear todo el rato porque pueden ser bloqueados por muros y él tuvo muro todo el rato. Atacamos con todo y victoria. Hemos liberado la ciudad. Ahí está. Más cartas negras. Venga. Queremos cartas verdes. Eso sí, vamos a guardar la partida. Ahí está guardadita. Comenzar una misión. Derrota al Warlock y te darán cartas verdes. Acepto la misión. Vale. Vendemos cartas que tenga por aquí que no quiero. La Calusa de Sardia no lo voy a jugar. Y los árboles estos los metemos en el mazo. Llevamos cartas peores. Llevamos cartas peores, lógicamente, porque llevamos cartas muy malas. Pero tampoco nada especialmente peor. Así que venga, va. Ya tenemos el mazo montado. Voy a guardar otra vez porque no sé si he guardado, porque esto hay que hacerlo todo el rato. Genial. Y tenemos que derrotar al Warlock. Y nos dan cartas verdes. Y eso es muy bueno. Atravesar las montañas al norte, en Windlass Forge. ¿Dónde está Windlass Forge?
No lo vemos. Voy a entrar en la mazmorra. Aunque bueno, es tontería, ¿no? No voy a enfrentarme. Espérate, ¿a quién nos tenemos que enfrentar? A un Warlock. Esto no es un Warlock. Ni eso tampoco. Aquí ya estuvimos. Vamos a intentar derrotar al Warlock y que nos dé Ave del Paraíso o algo. Ave del Paraíso, el Foliano War, Fuerza de la Naturaleza tampoco es ninguna tontería. Vale, ¿dónde están atacando otra ciudad? Siempre en la otra punta, ¿eh? No llegamos a tiempo, yo creo. Aunque fuésemos directos para allá, no llegaríamos a tiempo. Windlass Forge. Me voy a enfrentar a... No vamos a parar todo el rato a enfrentarnos a todos los enemigos que nos encontramos. Ah, me he equivocado. He hecho misclick. No quería enfrentarme a él. Y encima no tenemos tierras. Bueno, no tenemos tierras, pero podemos hacer tétrabo de segundo turno con el channel. Tétrabo 4-4 vuela, ¿eh? Vale, tierra de turno, ojo. Channel. Me la voy a jugar. Vamos a hacer la locura, ¿vale? Vamos a hacer la locura máxima. Vamos a jugar el tétrabo. Con 6 de maná. ¿Cómo pago con el channel? Ah, con esto, claro, clicando aquí. ¿Vale? Nos sobran 5 vidas. Podemos pagar 4 y jugar también los jabalíes. Vamos a hacer la locura. Nos quedamos con 1 de vida. Con 1 de vida. Esperemos que el rival no tenga nada que nos pueda hacer un daño. ¿El tétrabo cómo funcionaba? Durante tu mantenimiento puedes convertir los bichos en 1-1 vuelan. Cruza bosques. Ya hemos perdido. Voy a atacar con todo. A ver si bloquea de alguna manera. Y pierde el bicho que cruza bosques. Por favor, bloquea. Menos mal que ha bloqueado con el que cruza bosques, porque nos quedaba 1 de vida y nos mataba. Tenía que atacar con todo, incluido con el Foliano War, a pesar de perder el mana y no poder jugar nada. No me lo puedo creer. Durante el mantenimiento, hace un punto de daño. Voy a intentar... Perdemos, con el Wanderlust este. No me lo puedo creer. Un punto de daño en el mantenimiento y nos queda 1 de vida. No podemos hacer nada. He parado la prioridad por... Beh. Y hemos perdido, ni me he dado cuenta. Ahí nos han dado algo, no sabemos ni qué es lo que nos han dado. Y una invocadora. Me gustaría cargar la partida. Voy a conceder y cargamos la partida. Porque esa derrota ha sido demasiado humillante. Vale, volvemos a cargar y ya está. Un poquito trampita, pero bueno. El Warlock es este, posiblemente. Ahí está. Y Dainek, gracias por ese follow, bienvenido. Pues ya veis, en dificultad máxima este juego es imposible. O sea, o vas cargando de vez en cuando la partida o es que no consigues progresar. Demasiado difícil. Empiezas con un mazo espantosamente malo, pero malísimo, a un nivel increíble de malo. Los enemigos van con mazos mejores, juegan mejor, te atacan enseguida las ciudades, las mazmorras están llenas, plagadas de enemigos. Súper difícil todo. Vamos con el soldado Yotiano. Vamos ahí, vamos. Imposible. No solo jugar en modo súper difícil porque sabía que es muy complicado. Pero hoy quería el reto, ¿eh? Bueno, algo hemos progresado. Algo hemos progresado. No mucho, pero algo hemos progresado. Seguimos con un mazo malísimo, a pesar de llevar casi 2 horas jugando. La Frozen Shade esta es peligrosísima. Se hincha con mana negro. Gana más uno por cada mana negro pagado. O sea, es decir, puede ser un 4-4, un 5-5. O sea, si bloquease ahora
Lo hincharía y nos mataría a cualquiera de las dos criaturas, así que no voy a bloquear. Pega de cero, muy bien, bien jugado. Porque si hubiésemos bloqueado habría hinchado, pero claro, nunca íbamos a bloquear porque él podía hinchar. Entonces no tenía sentido el ataque, básicamente. Y el nivel inmediatamente inferior al más difícil, juraría que la otra que jugaste fuera intermedia o la segunda más fácil. La segunda más fácil. Siempre juego o en la más fácil de todas o en la segunda más fácil, porque es que el juego es que se vuelve súper complicado, ¿eh? No es ninguna tontería. Y no disfrutas la partida. El problema es que, como no está bien balanceado, no disfrutas la partida. Entonces, no es que sea más difícil y por tanto el reto sea mayor, no, no, es que se vuelve absurdamente complejo, no disfrutas, vas siempre renqueando y no se puede jugar prácticamente, es injugable, digamos, en los niveles difíciles. Me voy a comer el daño. Vuelven a hinchar. Entonces, no merece la pena jugar en modo super difícil, por eso nunca lo juego, pero hoy, bueno, quería hacer el reto a ver qué pasaba y lo que ha pasado es que se vuelve muy frustrante. Por eso, este juego, si quieres disfrutarlo y quieres jugar una buena partida, es mejor nivel de dificultad o el fácil o el segundo más fácil, pero no complicarse con eso. No voy a jugar la tierra. Voy a parar la pelea, por cierto, en el mantenimiento para enderezar el Mana Vault. Y no juego la tierra por si robásemos el Armageddon, pues no romperme todas las tierras que tengo. Vuelve a atacar con la Frozen Shade. La cual no bloqueamos, a ver si la hincha. Mira, sí, sí hincha. La ha hinchado dos. Entonces, claro, como no está bien balanceado, no está bien equilibrado, este pone contadores de veneno, ¿verdad? Por 3, 1, 1, 1 con veneno. Voy a enderezar esto, que tengo mana de sobra. Me lo enderezas, ¿verdad? He pagado 4, ¿verdad? Vale, sí. Por un momento dudado si se enderezaba, ¿eh? Vale, vamos a ello. Atacamos con esto. Atacamos con esto. Porque no se gira al atacar y no me lo puede matar al bloquear. Y puedo atacar incluso con la estatua. Pero no voy a atacar con ella. Ya sé que se regenera. La conservamos para bloquear ahora a continuación. Si acaso. Vale, no ataca. Podríamos bloquear con la estatua, forzar a que gaste mana y luego regenerar la estatua. Y ya está. No es que sea muy buena la estatua, la verdad. Vale, otro escorpión del foso. Wild Growth, no lo voy a jugar tampoco. Y atacar con el soldado Yotiano no es buena idea, me acabo de dar cuenta que no es buena idea. Y menos con esto, no quiero atacar, es que no te deja deshacer, ¿verdad? He hecho misclick, no quería atacar con esas. No te deja deshacer. No, y conceder menos. No quería atacar. Tendría que tener un botón de deshacer, ¿no? Z o control Z o algo. No, no tiene. No funciona. No quería atacar ni con el soldado yo tengo, ni con el elfo de Anowar. Pero bueno, ya está hecho. ¿Qué le vamos a hacer? Y no sé si ya puestos ataco incluso con esto. Vaya, pues venga, atacamos también con este, que al menos lo podemos regenerar. Si él decide bloquear, que bloquee de una forma que no me haga tanto daño. Vale, perdemos el Elfo Yanowar. Vale, no jugamos nada más. Lógicamente ataca con las dos, lo cual me fuerza a bloquear aquí para no comerme un ataque de 7 y casi perder la partida. ¡Guau! Wow, más X más 0, ¿eh? 9, no me lo puedo creer, hemos perdido. Por el fallo de antes. Esa la voy a asumir como una derrota y ya está. Hemos perdido unas sanguijuelas, no son importantes en el mazo, así que tampoco pasa nada. Un Strip Mine. La voy a comprar, carta demasiado buena como para no comprarla. Esto no sé qué hacía. Endereza una criatura, wow, 2 el artefacto y 3 enderezar, qué bien. ¿Qué tenemos que hacer? Por cierto, estamos abajo, abajo del todo. Y tenemos que derrotar al Warlock. Ah, era justo al que nos estábamos enfrentando. Era justo el rival al que nos enfrentábamos. Creo que uno de esos también es un Warlock. Y envían Warlock. Vamos a enfrentarnos. Y esta vez no va a ganar.
Súper duro. Y no, el problema no es que el juego sea más difícil, el problema es que te dan para empezar un mazo tan malo como he visto, es que no hay por dónde cogerlo, no puedes hacer prácticamente nada. Vale, vamos a jugar los jabalíes 4-4 por encima de, lógicamente, eso sí. Vale, un 4-4 del segundo turno es un buen comienzo, lo malo es que el rival lleva pantano, te va a hacer maná terror y te lo mata. Y te quedas con cara de tonto. Más cara de tonto. Vale, bien. Venga, pues Wild Growth sobre un bosque. Si se bosquea 2 de maná, jugamos las sanguijuelas y el siguiente turno tendríamos maná suficiente para enderezar la mana Vault, que posiblemente sea la más inteligente. Así que operar la prioridad en el mantenimiento. Porque no nos llega para la sierpe. La sierpe cuesta 6 y tendríamos como mucho 5. Ahí está enderezado. Pantano, no sé. Ese pantano ha salido porque nos lo ha metido el juego, porque nos faltaban cartas en el mazo. No llegábamos a 40. El escorpión tenía veneno, básicamente. Es un 1-1 con poison. Bueno, no es poison. Es infect, pero tampoco es infect. Es el infect nuevo este que ha salido en la última colección. ¿Cómo se llama? Joder, madre mía, qué desconectado estoy yo de Magic. Vale, hemos ganado el Warlock esta vez sí. Además, fácilmente. Si esta partida nos hubiese salido antes. Espectro hipnótico, ojo, ¿eh? Tiene un buen mazo el rival. ¿Queremos las cartas? La verdad es que no las queremos para nada. ¿Queremos el Mox verde y la Biblioteca de Alejandría? Dame la pista. Vale, está al sur del Molino de Mardrick. Yo creo que esa información ya nos la dieron antes. Y un Dark Ritual, ¿vale? Cambiar amuleto blanco por cartas incoloras. No me interesa mucho. Bueno, sí hay una cosa que sí que me interesa. Una tierra verde blanca. ¿Me la das? ¿Me das sabanas? No, no es de tierras buenas. Las tierras que nos da no son de las tierras dobles. No da tierras dobles. Ni únicos ni raros. Podríamos pedir, a ver, Mana Vault. Sol Ring no te lo da también. Es especial. Holy Mind, ¿cuánto mide? Tres amuletos blancos. Los amuletos blancos son importantes. Nada, no quiero nada. Todavía, si me dieses una sabana, te la compraba, pero no me la das. No me interesa nada de todo esto. Único es un Sol Ring. A lo mejor por un Sol Ring sí pagaba tres. Pero nada, quita. No me interesa. No me interesan tus movidas. Esta ciudad es grande, ¿verdad? Sí, cobra 25 por la comida, así que te paga más por las cartas que les vendas. Así que le voy a vender un par de cartas que tengo por aquí. El Dark Ritual. Pues mira, el Dark Ritual. Se va a vender fuera, total. Y el Stream Mine. No vamos a. Bueno, Stream Mine con Armageddon. No tiene sentido, ¿verdad? Es redundante, fuera Stream Mine. Channel. El segundo Channel lo vamos a guardar por si acaso. El Ancestral Record lo vamos a guardar por si acaso. Vale. Tenemos que volver a. Por cierto, la ciudad que está siendo asediada. ¿Es la ciudad en la que estamos? Es justo la ciudad en la que estamos, es la que está siendo asediada. Qué casualidad. La vamos a poder salvar. Vale, y tenemos que ir al norte a que nos den cartas verdes, al Celestine Hall, justo aquí. Vale, perfecto. Por primera vez, este es el mago que está asediando la ciudad. Vale, tenemos que enfrentarnos a él obligatoriamente y salvar la ciudad. Vale, ¿qué mano tenemos? Muy normalita, ¿eh? No es mala, pero tampoco es buena. Doble pantano. Mientras que no te haga maná ritual hipnótico, pues tienes alguna posibilidad. Bueno, pues llanura, Pegaso de la meseta. Sí, para después de un Armageddon, además hacerle stream mine a sus tierras, pero es demasiado, es redundante. Buah. 4-3 daña primero, protección contra blanco. Y nosotros sin aceleración de maná. Voy a atacar. Ya no podemos bloquear, o sea, es decir, es que no puedes hacer otra cosa. El Elham Gym lo bloquea, ¿eh? 4-3. Lo que pasa es que
siendo un mazo mono negro, seguramente tenga un terror, te mata el Elhan Jim y se acabó. Ah, no, el Elhan Jim le da además cruzar bosques. No es buena idea, el Elhan. Frozen Shade, que también nos mata. Vale, acabamos de robar una cosa que nos puede salvar bastante. Y son los hostigadores de herbiches. El problema es que con esto tampoco podemos ganar contra la Frozen Shade. La puede hinchar todo lo que quiera. Me ataca con las dos. Yo estoy obligado a bloquear aquí y aquí. Para no perder, simplemente. Hincha y nos mata esto, ¿vale? Y nos ha faltado aquí robarnos una tierra. No me vale el Elhan Jim. La catapulta tampoco. El soldado de Eterno tampoco. Es que pega 4. 4 daña primero. Bueno, con el Elhan Jim podemos hacer un bloqueo un turno. Voy a hacerlo. Porque nos da un bloqueo un turno. Contra la Frozen Shade. He hinchado la Frozen Shade, gasta todo el maná, nos mata el Elhan Jim y ganamos un turno. La pega del Elhan, sí. Reanima Pegaso de la meseta, bien jugado y no ataca. Vale, le vamos a dar. ¿Sabéis qué pasa? Que nos acaba de salvar la vida. Porque ahora con el Elhan Jim le podemos dar cruzar bosques al Pegaso de la meseta que pega cero. Y a partir de aquí podríamos empezar a plantearnos remontar esto. ¿Qué hacía el Hayaj Hayaj este? Ah, tiene como una especie de vínculo vital. Podría plantearme incluso el atacar con el Erham, pero no lo vamos a hacer. Vamos a jugar tierra de turno. Vamos a jugar. Bueno, el basilisco tampoco está nada mal. Bueno, seguimos con un problema. Tenemos que jugar el basilisco, claro. Tenemos que jugar el basilisco porque tenemos un problema, que es la Frozen Shade. Si atacase con todo, quedándonos nosotros 3 vidas, podría ganarnos. Vale, no ataca. Como juega un vampiro de Sengir, también estamos fuera, lógicamente, claro. Vale, mientras juegue el Hayaj Hayaj de estos, podemos estar tranquilos. Vale, tierra. Tierra que podríamos no jugar. Pero voy a intentar llenar primero un poquito más la mesa. Seguir ganando un poquito de ventaja. Y como digo, podríamos atacar con Erhan y matar uno de estos dos bichos, ¿eh? Lo que pasa es que a lo mejor bloquea con el Pegaso. De momento no vamos a atacar, vamos a aguantar un poquito más. Armageddon, todavía es pronto, yo creo, para Armageddon. Teniendo el. Yo creo que es pronto para Armageddon. Voy a intentar tener un poquito más de presencia en mesa. Alguna tierra más en mano. 6-6, vuela. Este sí es un buen turno para Armageddon. Más que nada porque esto es un 6-6, vuela, pero es en función del número de pantanos que tenga. Le queda una carta en mano. Este Armageddon ahora mismo vale oro. Y no tenemos más remedio, ¿eh? Armageddon, bosque. Y la cuestión es si atacar o no atacar. Con el Erham, como os decía. Ah, claro, y se muere, se muere, se muere, se muere la pesadilla, claro. Se muere porque pasa a ser un 0-0 al no tener pantanos. Le hemos hecho ahí, vamos, la 13-14. Hicimos bien en esperar, entonces le queda una carta en mano. ¿Empezamos a atacar? Bloquea con todo. Ah, espérate, que tenía el Pegaso de la meseta que tiene Bandin. Él elige los daños, le hace los 4 al mes. Ay, la he liado, qué ataque más tonto. El Bandin, no me acordé del Bandin, del agrupar del Pegaso de la meseta. Qué liada, qué tonto soy. No podía atacar con. Bueno, pero lo que se puede hacer es atacar con esta. Que tiene protección contra negro. ¿Ataca con todo? ¿Es letal? No, no es letal. Ah, no es letal, pero perdemos uno de los bichos, claro. Tenemos que bloquear aquí, para que se muera. Y aquí,
Para que no morir nosotros. Nos quedamos a uno. No perdemos todavía. Claro que ahora sí tiene daño letal. Si no, jugamos un bloqueador. Menos mal que lo tenemos. Se puede remontar esto, todavía. Tenemos. Hay que jugársela. O sea, hay que intentar ganar esto. Si jugara Pantano Terror y nos mata a uno de los bloqueadores, pues perdemos. ¿Y por qué ataca? ¿Ese ataque por qué es? Porque tenemos que bloquear obligatoriamente, ¿verdad? Pero si bloqueamos con todo. Ah, no, que tiene dañar primero. No, pero da igual, aunque tenga dañar primero. Nos mata a este, ¿de acuerdo? Pero le hacemos 3 daños y se muere igualmente. Y como tenemos que bloquear obligatoriamente, bloqueamos con todo. Ahí está. Una por una hemos cambiado una carta por otra. La remontadita. Lo mismo, si nos tira un terror, perdemos. Y aquí ataco con todo porque está forzado a bloquear. Gana vidas con los el Hayaj Hayaj esos, pero sé que, madre mía. Hemos ganado porque el rival, pues lógicamente, juega muy mal el pobre. Es letal, ¿no? Sí. ¿Queremos el Time Walk y el Reload? No, yo quiero las cartas. Y hemos salvado la ciudad, ¿eh? Primera ciudad que salvamos. Estamos a tope. Primera ciudad que conseguimos salvar. Oh. Uf, qué duro ha sido. Voy a vender la Bad Moon. Voy a vender el Drenar Vida que nos acabamos de conseguir. Qué buenos somos. Nos falta una carta en el mazo, que tiene 39 cartas. Tenemos que ir al norte, a Celestine Hall. Victoria. Y grabamos, grabamos partida. ¡Ah, qué gozada! ¡Qué juegazo! Cuando consigues avanzar y progresar un poquito y empiezas a ganar partidas. ¡Buah! No, no quiero. No quiero enfrentar a más gente. Uy, menos con el dragón ese, menos todavía. Vale, cartas verdes. ¿Cuál es la mejor carta verde? Ay, nos da sabanas y. Nos da sabanas verde-blancas. ¿Cuál es la mejor carta verde que podemos pedir? Yo seguramente sea una sabana. Ah, bueno, lo del Birds of Paradise. Birds of Paradise, efectivamente. No era Paradise Birds. Era Birds of Paradise. O sea, antes pudimos pedir unas aves del paraíso. Y no, pero yo creo que es mejor la sabana. Es más difícil de conseguir una sabana que unas aves del paraíso. Las criaturas son más fáciles de conseguir que una tierra doble de estas. Dame la tierra doble. Excelentes noticias. Nuestra primera tierra doble de la partida para el mazo de Armageddon. Y tenemos 5 y 12, 17 y una 18. Bueno, está bien, llevamos mucho maná, pero está bien, ¿no? Vale, grabamos. Y estamos buscando. ¿Qué ciudad estábamos buscando? Hay una pista de mazmorra. ¿Dónde están las pistas? ¿Dónde están las pistas? Estaba hacia el norte la ciudad, pero no me acuerdo dónde era. Bueno, las pistas de la, no de las mazmorras, sino de los hechizos. Ah, vale, aquí está. Al norte. Windlass Forge. A ver, que tampoco es un hechizo muy importante. Windlass Forge, ¿lo vemos? No lo vemos. No está a nuestra vista. Las ciudades con nombre que aparecen durante el juego, durante la partida, de las cuales te hace referencia el juego, ese tipo de cosas, son siempre ciudades grandes, no aldeitas, ¿no? Un amuleto negro, no me interesa. Me interesan ya cosas más importantes. Si no, no me meto en una misión que dura 3 días. Y durante 3 días tienes el. Tienes esto bloqueado. Hasta no puedes coger otra misión hasta que no completes. Vale, me gustaría. Esto nos da otro amuleto negro, ¿no? Me gustaría encontrar la zona verde del mapa para conseguir cartas verdes. Porque va por zonas, pero tampoco se identifica bien. O sea, no hay nada que digas, oh, esta es la zona verde. O sea, no. Porque encuentras cartas verdes, si acaso. Voy a pillar el mamut de guerra. Por 4, un 3-3 arroya. Y lo vamos a meter.
Tenemos cartas muy malas en el mazo, ¿vale? Por ejemplo, la Clay Estatua esta por 4 es un 3-1. Sí, se regenera, pero es muy malo. La voy a vender, de hecho. ¿Y tú qué das? ¿Qué misión das? Red Cards, no me interesa. Esta partida me lo estoy pasando muy bien. Al principio he dicho, ah, es que es injugable. ¿Era aquí la ciudad donde comprabas esto? Ah, oh, sí, dámelo. 150 de oro. Ahora nos movemos más rápido por las montañas. Es una mejoría enorme. Espérate, bichos, bichos, no quiero bichos, no. No me voy a enfrentar a todos los tontos que nos vayamos encontrando por el bosque, ¿eh? Y al final el vídeo, o sea, el directo se hace larguísimo. Y te estás todo el rato enfrentando a tontos con mazos malísimos. Y se hace un rollo todo. ¿En cuántas aldeas juntas? ¿Qué cerquita están todas? Ankh of Mirra, carta súper divertida. Soldado Yotiano. No está mal el soldado Yotiano, es mejor que algunas de las cartas que llevamos en el mazo. Ah, lo vamos a pillar, venga, va, lo vamos a meter. Joder, me da error, ¿eh? A ver si lo consigo. Ahí, lo metimos. Y nos podemos quitar Onulet, yo creo que es incluso peor. Oye, pues ya no tenemos tantas cartas malas. El Channel lo voy a guardar porque es gracioso. Aunque el Channel siempre nos da derrotas, ¿eh? Más que victorias. Voy a quitar el Channel. O quizás el Coloso de Sardia. Ahora ya tenemos alguna otra win condition más decente. Adiós, Coloso de Sardia. Has hecho un buen trabajo. ¿Bing Quest? ¿Cuál era? Amuleto verde, nada. Quita, quita. ¿Dónde estamos? Uy, hemos... Es que recorres el mapa muy rápidamente, ¿eh? Es muy pequeñito. Cuando hagan el remake que estamos pidiendo del Sandalar, que hagan el mapa 10 veces más grande, que no hace falta que sea tan pequeñito, ¿no? Vale. Derrota al caballero no muerto y te daré cualquier tierra. Dame esa sabana. Dame sabanas, por favor. Viaja al este para poder arriesgar un amuleto negro para cambiar el mazo en cualquier momento. Es la peor magia de todas, seguramente. Porque hay aldeas por todas partes en las que puedes entrar a cambiar amuleto. Vale, estamos buscando el caballero no muerto. O sea, irá de negro, supongo. Wild Growth, me gusta. Wanderlust, no me gusta. Tranquilidad, no me gusta. Vale, de hecho, lo que voy a hacer es quitar una llanura para meter un Wild Growth. Y a ver si encontramos el caballero no muerto para conseguir tierras cualesquiera. Una sabana, básicamente, es lo que voy a pedir. Y empecemos a tener las tierras dobles. Otro mamut de guerra. Ya llevamos surtidos de bichillos random de estos malos, ¿verdad? Mira, una pista nos acabamos de llevar. Sol Ring. Esta sí la queremos. El Sol Ring sí que lo queremos. Sandstone. Oh, Swords to Plowshares. Oye, que llevamos blanco. Dame Swords to Plowshares. Lantax no, Aspid and Nafs no. Pero ese Swords to Plowshares significa que tenemos un removal en el mazo ahora, ¿eh? Antes no teníamos. Vamos a quitarnos una carta mala. 4 y 12, 16, 17 tierras. Llevamos mucha maná, realmente. Demasiado maná, quizás. Voy a quitar un bosque, yo creo. En lugar de quitar el Onulet, el pebetero, porque al menos es un bicho. Aunque seas rellena la curva. Te voy a vender cartas, yo creo. Cartas que no vamos a jugar nunca. Que nos han ido cayendo en este ratito. Y tenemos que derrotar al caballero no muerto. No me voy a alejar mucho. Mira, en el norte. Ah, esto es muy importante. Hay que ir al Celestine Haven, que está ahí, a comprar ese hechizo. Porque hace que los magos no necesiten tres castillos, o sea, tres ciudades derrotadas, sino hace falta cinco. Vamos a ir primero a comprar eso antes de nada. No me pilles, no me pilles. Bueno, pues toma, 40 de oro. Tenemos 3.000 de oro. Por eso es importante, aquí a la izquierda. Por eso es importante siempre, en las ciudades que te pagan mucho por las cartas, vender todas las cartas que te sobren. Tener siempre mucho oro para ir comprando comida. Esta pagan, por ejemplo, 25 por las cartas, ¿verdad? Tendría que haberlas vendido aquí, que antes pagaban 20 por la comida. No quiero ver ningún mazo, por favor, déjame en paz. Y ahora salimos y pagamos el hechizo. Hombre, vamos, ese hechizo es importantísimo. Porque si no te expones a que la partida pueda acabar demasiado pronto.
La aldea en la que tenemos la misión es esta. Y ese es el caballero. Ah, ahí está. Vamos a por él. Tendría que haber guardado, ¿eh? Buena salida, ¿eh? Buena salida. Tenemos. Segundo turno. Podemos hacer soldado de Odiano. Y tercer turno Erham. También podríamos hacer Pegaso de la meseta, pero lógicamente es mejor un soldado yotiano. Menos 0, menos 2, ¿vale? En serio, solo es eso, sin más. Ah, cuando se gira. Solo cuando se gira. Espérate, espérate, espérate. ¿Me estás diciendo que le has puesto un menos 0, menos 2 a una criatura que tiene vigilancia y no se gira al atacar? Un absoluto genio el juego, es un absoluto genio, es una máquina. Ahora va a hacer terror al Lerham, vale, pues me la matas. ¿O no? A lo mejor hace espectro hipnótico y me muero. Frozen Shade, otra vez con el dibujo ese de vete a saber qué edición. Tienes que minimizar esto y clicar sobre una de sus criaturas. Que si no, no lo ve el juego. Vale, y catapulta, yo creo, ¿no? Para aprovechar todo el maná que tenemos. Más X, más 0 a mi Erham Jim. Bien jugado, muchas gracias. Una maravilla. Bueno, yo creo que lo que ha hecho es suicidarse, porque sabía que la partida la tenía ya perdida. He dicho, bueno, ya te regalo la partida. No pasa nada, tú ganas. Giro yo la tierra manualmente porque el juego te gira mal las tierras, te deja el maná en el aire y encima te quemas y te haces daño. Perfecto. ¿Queremos estas cartas que no vamos a jugar en la vida, son malísimas? ¿O quiero la segunda pista de donde está el sol? Dame las cartas porque con tener una pista es suficiente. Vale, pues dame la segunda sabana del mazo. Esto empieza a cobrar forma el mazo, ¿eh? Empieza a cobrar forma esto. Sabana para adentro, ya tenemos dos sabanas. Vendo las cartas, no lo estáis viendo, pero lo estoy vendiendo. Voy a quitar un bosque más. Venga, lo dejamos en 10. 10 bosques, sí, 17 tierras. ¿Se puede jugar online con otros jugadores o es imposible por ser tan viejo el juego? Se puede jugar con otros jugadores. Esta versión, el Malalink 3.0 que estamos jugando, te permite jugar con jugadores reales. Yo no lo he intentado nunca, pero existe una forma de conexión y habría que mirar un tutorial o una guía en internet en la página del Manalink 3.0 que se llama. Bueno, ya digo, o sea, os dejo ahí el enlace en el chat de dónde se puede descargar y la información está por ahí por internet. La versión más actualizada de este juego es esa, actualizada por la comunidad, y sí, tiene modo online. Pero yo ya digo, nunca lo he intentado y nunca lo he probado y las veces que he intentado conectarme no lo he conseguido, pero se puede, se puede. Vale, al este. Pero esto no me interesa mucho, esta magia no es importante. Vamos a guardar partida, por cierto, que vamos muy bien. El mazo empieza a cobrar forma. Espera, 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 espera. ¿Qué ciudad están atacando? Uy, justo ahí, pues vamos a por él. ¿Qué mago es? No me lo dicen, ¿verdad? Ah, sí, aquí lo pone. La Sorcerer. ¿La Sorcerer de qué color será? Un amuleto negro, no, gracias. Aquí ya hemos estado antes, me parece. Vamos súper bien, ¿eh? Vamos muy bien. Por fin estamos consiguiendo levantar cabeza. ¿Quieres enfrentarte a esta criatura para intentar conseguir una cocatriz, una ivory tower o un mahamotijin? Nah, paso. Aún así te dan un muro, una carta que puedes vender luego por dinero. Así que mira, estupendo. No quiero arriesgarme demasiado. O sea, no quiero perder tiempo, quería decir. Wild Growth, dámelo, por favor. Dámelo. Land Leeches, yo creo que también. Vale, nos ha venido genial esta. Quedan aquí dos amuletos verdes. Nada, gracias, deja. Al final los amuletos te acaban sobrando. Vamos a meter la Sierpe, las Sanguijuelas y el Wild Growth. Vale. Y tenemos 43 cartas en el mazo. Tenemos que quitar 3 cartas. Vamos a quitar las 3 cartas peores. Que yo creo que ya sí, el pebetero se cae del mazo. Se va a caer del mazo. Los hostigadores del bicho son muy malos realmente. Les tengo mucho cariño, pero son muy malos. Fuera.
Y el Channel, que teniendo 10 vidas, no es tan bueno, ¿verdad? Así que ya está, mazo de 40 cartas, bastante cohesionado, bastante consistente. Yo creo que ya podemos, ya digo, empezar a pensar en meternos en alguna mazmorra de verdad. Y hay que ir a esta ciudad que está siendo atacada. Hemos guardado, ¿verdad? Vamos a por allá. No, no quería enfrentarme a ella, quería entrar en el cementerio. Bueno, la venderemos. Tampoco es muy buena carta. Este es el Mago Rojo. El Mago Rojo, el Sorcerer, que está atacando esta ciudad. Y se juega un relámpago contra nuestros elfos de Anahuar. Salimos nosotros. Vale, vos qué vas. Vale, ¿no, no hace mana bicho? Sí, hace mana bicho, sí. Se queda parado muchas veces pensando para jugarte un Chacal de Ur o algo así. Uf, los goblins esos son mala señal, son malas noticias para nosotros. Porque ganan volar. Nosotros hemos salido muy lento. Y como tenga bola de rayos más el relámpago que sabemos que tiene, nos matan muy rápido, ¿eh? Tenemos muy pocas vidas, 11 vidas nada más. Contra una mono roja agresiva es muy malo. Y mira que tenemos aceleradores de mana, ¿eh? Montones de aceleradores de mana tenemos. Y no ha salido ninguno. Ahí está el chacal de Ur. ¿Veis? Ahora sales. Ahora sale el Wild Growth, a buenas horas. Ha salido tarde, pero ha salido. Ya con las sanguijuelas, que puede que nos mate con un relámpago, al menos podemos bloquear al chacal. El goblin siempre va a ganar volar. Ahí se ha quedado atascado en una tierra, por cierto, ¿eh? Se ha quedado en una montaña. Podríamos ganar por eso la partida. Ah, perdón, me he distraído. Vale, me imagino que va a jugar algo, por eso no le ha dado volar a los goblins. Yo diría que vamos a atacar, ¿eh? No, ya no vamos a atacar, tiene un 1-3. Mamut de guerra, 4-4, no, 3-3 arrolla, vale, al menos pasa por encima del Brassman. La monorroja original, la primera monorroja Slyga agresiva que hubo en la historia de Magic. Era como la que está jugando el rival, con Brassman. Y no, no llevaban Chacal de Ur, no llevaban el Goblin que ganaba volar, pero era parecida. Vale, yo creo que voy a atacar. El intercambio me vale. O sea, 3-3 contra 3-3. Me vale. Te lo cambio. Soldado Jotiano. ¿Cómo que me quemo? No me fastidies. Me ha girado la tierra con el Wild Growth. Tendría que haberme fijado. Tendría que haberme fijado. 3-3 bola tiene, ¿eh? Perdemos. Vale, tengo una buena noticia. Y es que el rival no sabe usar la habilidad del Goblin Balloon que gana a volar. Y el Alibaba gira muros. Hey, Gutipanes, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido, me alegro de verte por aquí. Hacía mucho que no te veía por aquí, ¿no? También porque yo no hacía directos y eso, o sea, culpa mía. Pero hacía tiempo que no nos encontrábamos. Otro Brassman. Dos Brassman. Venga, hay unos trasgos de Mons. Tiene una carta en mano. La buena noticia es que esto es imbloqueable, ¿eh? Solo puede ser bloqueado por voladoras y por muros. Dos de mana por aquí. Y otros dos para la Grapeshot Catapult. Vale. No me quemo mana, ¿verdad? Antes nos hemos quemado mana súper ridículamente. Ah, no ataca. No sabe, no sabe que esto gana volar. Pues hemos ganado la partida porque no sabe activar la habilidad de volar. Hey, Patrick, gracias por el follow. Nah, ya ganamos, ¿eh? Ganamos gracias a los Elven Riders, que son imbloqueables. Bueno, pueden ser bloqueados por muros o por voladoras nada más. Y como la máquina no sabe darle volar al goblin que gana volar, pues victoria. Qué mítico el juego, ¿eh? Qué bueno es. Por cierto, hablando de lo bueno que es este juego, me imagino que ya lo sabéis todos, pero os dejo en el chat el enlace para que firméis, para que hagan un remake de este juego. En un chain.org que estamos organizando. Me da un poquito de pena, incluso sacamos tres manas ahí y sierpe.
El Armagedón no hemos podido tirarlo en ningún momento. Espera, ¿le acaba de dar volar? Le acaba de dar volar. Y encima se lo vamos a matar con esto. O sea, sí sabía darle volar al Goblin Balloon. Vale, entonces, sabe darle volar, pero no inicia el ataque porque la criatura, ella misma, no tiene volar y cree que la puede bloquear. Y por eso ni ataca ni le da volar. Lo que no sé es por qué lo ha hecho con la otra, que es un no uno. Es la parte que tiene menos sentido, la verdad. Ya ganamos, es letal. No, ahora sí se ha... No lo entiendo. No es letal porque ahora sí se ha acordado de que puede bloquear. No entiendo nada. No entiendo nada, nos acaba de hacer todo el lío. Esto funciona fatal, ¿eh? O sea, ahora sí ya se ha acordado de que puede bloquear con la voladora a los... O sea, he atacado con todo simplemente porque pensaba que ya ganábamos. Bueno, igual estaba bien hecho el ataque igualmente para forzar sus bloques. No, no estaba bien hecho porque él ha perdido menos criaturas que nosotros. O sea, el ataque no estaba bien hecho, pero bueno. Nos ha hecho el lío el juego. Menos mal que aún así ganamos porque tenemos 2-6-4 que ya se lo comen con patatas al rival. Pero vamos, que si no... Ahora cuádruple bloco, alguna locura. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Da igual. Porque nosotros, mientras sigamos jugando pinos, pues al final le vamos a acabar sobrepasando. Podríamos haber tirado Armageddon. Pero voy a esperarme. No voy a esperarme, o sea, decir, no, no, no tengo necesidad de tirar Armageddon ahora mismo. Ahora ya sí es letal, ¿no? No, no es letal. Porque deja pasar al soldado Jotiano. Le quedan cero criaturas en mesa. Ahora sí tiro el Armagedón. Y juego tierra de turno. Nos han quedado dos manas verdes en el pool, ¿eh? Maravilloso. Girado mal las tierras. Es que si le dejas girar automáticamente las tierras al juego, lo va a girar mal, lógicamente. Vale, estamos ganando bastantes partidas, ¿eh? Queremos todas estas cartas rojas o la pista de una mazmorra que tiene Berserk, Time Twister y Feldon's Cairn. Wow, es que son pistas muy buenas. Todas estas cartas son malísimas. Dame la pista, venga, va. Lo malo es que luego no eres capaz de ganar esta mazmorra. Es imposible con el mazo que tenemos. Contiene pequeñas criaturas rojas. Pues muy bien, gracias por la pista. Una pista que me cambia la vida. Y dame sabana, por favor. Tres amuletos azules. ¿Estamos tontos? Vale, pues dame un elfo ya no guard. A ver, dame el Forzano por algo. Ah, no solamente da tierras. O solamente da cartas verdes. No, es que solamente dan tierras. Y me pide tres amuletos verdes por una sabana, por tanto nada. No tenemos ni siquiera. Solamente da tierras, sí. No queremos nada de todo eso. Pues nada. Muchas gracias. Gracias por nada. O sea, es decir, salvo tu ciudad y en lugar de regalarme una carta, lo que haces es cobrarme tres amuletos. Venga, dame cualquier tierra, eso sí la quiero. Le voy a vender cartas que tenemos por aquí, que no queremos. Me acaban de dar 1.200 de oro por un muro rojo que teníamos ahí. Vale, tenemos que derrotar al Task Guardian, al guardián colmilludo, o como lo hayan llamado en español. Bueno, primero vamos a guardar la partida. Ah, queremos comprar esto. Mira qué bueno. Sí, claro que lo queremos comprar. Dámelo. El mejor hechizo. Un hechizo muy importante, mejor hecho. No es el mejor, ni mucho menos. Es el bicho al que tenemos que derrotar, ¿eh? Y se juega un león de la sabana contra nuestras sanguijuelas. ¿Tres llanuras? Pero si llevamos cuatro. Y 10 bosques. Y ahora también juega blanco. ¿Vale? Lobos de la tundra. Vale, bosque. A buenas horas. Llega un turno tarde, pero llega, que es lo importante. Vale, el Wild Growth es una carta que no deberíamos llevar en el mazo. Al final la acabaremos sustituyendo por el Foso de Llanowar y por Aves del Paraíso. Pero hay que conseguirlas, claro. Vale. Llanura.
Wild Growth sobre el mismo bosque. O sea, tenemos un bosque que da tres verdes y luego tenemos dos llanuras. ¿Cómo que me quemo? Ah, claro, sí, me quemo inevitablemente porque la tierra que teníamos tenía ya un Wild Growth y daba un mana adicional. O sea, no había otra opción. Vale, la buena noticia es que tenemos bastante mana. Tierra de turno, tanto mana como para hacer un tetrabo con 6 de mana. Tengo que tener cuidado con el tema de las tierras porque me voy a acabar quemando mana. 4-4 vuela, ¿eh? Vale, bien. Y yo diría que si ahora mismo tiramos un Armageddon, que no hemos hecho la partida, pero no, no lo voy a hacer porque no nos compensa. Vamos a atacar de 4 en 4. Vale, y entonces con 3 manas verdes de aquí, jugamos los jabalíes. Ahí está, girando las tierras con cuidado. Voy a dejar el bosque aquí aparte, porque da 3 de maná y el juego te lo gira sin ton ni son. ¿Qué nos ha tirado? Nos ha tirado un Desert Twister y nos ha matado el Tetrabo. Diréis, oye, ¿podrías haber quitado los contadores del Tetrabo para poner tokens 1-1 voladores en tu mantenimiento? Sí, pero perdía el turno de. Perdía ese ataque, ¿no? Y dije, va, quiero atacar ya fuerte, ¿no? Vale, ahora sí podríamos, yo creo, hacer Armageddon y jugar la sabana. Tenemos 3 y 3, 6 y 1, 7. Podemos hacer Armageddon y Soldado Jotiano. Que yo creo que es suficiente, ¿verdad? Sí, voy a hacerlo, ¿eh? Armageddon. Espero no arrepentirme de esta jugada. Saco todo el maná, por cierto. Tierra de turno, Soldado Jotiano. Nos quedamos con un 4-4 en mesa. Un 1-4 vigilancia y el sí, tiene el ave del paraíso que da mana y los lobos de la tundra, pero son un 1-1 de daño primero. A ver, bosque más 1 más 2, ¿vale? No son buenas noticias y ataca y yo bloqueo. Tendrá un crecimiento gigante, ¿eh? No lo tiene, en serio, ese ataque, entonces, ¿por qué? No he entendido el ataque cuando podría, tendría que haberse quedado bloqueando, pero bueno, mejor para nosotros, ¿verdad? Ya no atacas. Bueno, ataco con las dos a ver qué sorpresa nos depara. Ah, desbloqueada como buenamente puede. Y vuelve a atacar, ¿eh? O sea, si tuviese un truco de combate, pues bueno, yo aceptaría la pérdida de mi criatura. Así es la vida. Vale, queremos estas cartas. Hombre, el León de la Sabana estaría bien para nuestro mazo, ¿eh? O la segunda pista. Las segundas pistas ya no merecen tanto la pena. Merece la pena la primera pista. Y como digo, el león de la sabana no está mal, lo vamos a meter. Estas son cartas que hemos ido ganando ahora. Metemos el león de la sabana. Porque tenemos poco mana blanco, pero bueno, 6 blancos, bueno, es suficiente. ¿Y qué carta quitamos? Ya el mazo empieza a tener cierta calidad que me impide decidir fácilmente qué carta quitar. Quizás el Thicket Basilisk sea la peor de las opciones. Vale, tenemos que volver a Mandrake Tower. Mandrake Tower que estaba justo encima. Vale, guardo la partida. Y nos van a dar otra sabana más, con lo cual el León de la Sabana va a ser más fácil de jugar. No me enfrentaré a nadie. Verde, por favor. Ojo que puedes pedir Bazar de Bagdad, ¿eh? Pero porque no lo tienen muy valorado en este juego, pero es muy bueno. Vale, pues otra sabana más para el mazo. Y quitamos un bosque. Que cada vez llevamos más cartas blancas. Voy a vender cartas cuando encontremos una ciudad en la cual nos paguen 20, nos den, nos cobren 25 por la comida. Cuando te quedas sin comida, el personaje se mueve súper lento y te asaltan todos los enemigos, ¿no? Mana gatito vas siempre en mi mazo. Mana León de la Sabana, una de las mejores salidas de la historia del juego, sí. Vale, yo creo que podríamos ir hacia este lado e intentar ya derrotar castillos. Aquí vemos el castillo rojo, el verde y el blanco. Y vamos a intentar ya enfocarnos a ganar la partida, porque la partida se gana. La partida se acaba ganando derrotando a los cinco magos. Vamos hipando en las ciudades, a ver qué vamos encontrando. Golem de Obsidiana por 6 era un 4-6. Y misión.
no nos están dando nada de vínculos de. ¿Cómo se llaman? Vínculos de maná. Vamos, tener más vidas. No nos están saliendo nunca. Compremos un poquito de comida que luego se te olvida, te quedas sin ella y la lías. El barco, quiero pisar, quiero pillarlo. No me pillas, no me pillas. Nada de esto nos interesa ahora mismo. Blue Amulet no me interesa. Date otro barquito, que siempre regalan cartas, pues cógelas. Enlace de maná, eso es, gracias. Y esto está bugueado. Bueno, nos regalan una carta, así que estupendo. No voy a poner muchas pegas. Una carta que seguro que vale mucho dinero. Nada. Quest. Amuleto blanco. Es que están dando mucha. O sea, recompensas muy malas, realmente. Cuando vas por el camino, el personaje se mueve más rápido, por supuesto. Any sorceries. Oh, un conjuro. Necesitamos el Armageddon, que es conjuro. Que es la gracia del mazo. Vale, entonces tenemos que derrotar a un Merfolk Shaman. Voy a guardar, que llevamos mucho rato sin guardar. Y. Vale. Gastas un amuleto azul para instantáneamente cruzar cualquier distancia. No sé exactamente cómo funciona, pero parece que es bueno. Y está en el este, en Sharmal Shrine. En el este, Sharmal Shrine. No, está en el oeste, ponía, ¿no? Oeste, ponía west, ponía oeste. Está para la izquierda, entonces. Bueno, ya lo buscaremos. Tenemos que derrotar a este señor, así que perfecto. Bueno, no tenemos aceleración de maná. Así que es mala salida realmente. Pero bueno, es lo que no vas a tener siempre la aceleración de maná en la mano inicial. Necesitamos 4 elfos de Anowar, 4 aves del paraíso, 4 Armageddon y listo. Vale, el rival sale con Señor de la Atlántida de segundo turno, ¿eh? Y nosotros salimos súper lento. Me preocupa. Me preocupa porque el Señor de la Atlántida da a cruzar islas y seguro que nos convierte alguna tierra en isla. Bueno, asimismo no se da más uno más uno, ni el cruzar islas, pero sí al resto de los tritones. Es un mazo de tritones entonces al que nos estamos enfrentando. Vale, el tritón del tridente perlado. Y el Erhan Jim no es tan bueno si tu mazo no es súper agresivo, y no tenemos un mazo súper agresivo. Tendrá Unsummon para subirnos criaturas a la mano. Tendrá magia de control para robarnos criaturas. Así que, bueno, mucho cuidado. No ataca, vale, bien, 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 bien. Pues yo sí ataco. Si hace el doble block, me sirve el intercambio, ¿eh? Hace el doble block, posiblemente no sepa cómo funciona exactamente el tema de dañar primero. Vamos a jugar. No voy a jugar el Erham, que me pone un poquito contra las cuerdas. Vamos a jugar el Mamut 3-3 Arroya. Lo bueno, como muchas de las partidas son manabicho, 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 en cuanto tienes un bicho mayor que los suyos ya se bloquea la partida y dejan de atacarte. ¿Veis? Nos convierte una tierra en una isla, nos sube el mamut a la mano y empieza a atacar de lo lindo. Y perdemos la partida. No ganamos, ¿eh? Necesitaríamos un Armageddon para romper el bosque. Vamos a perder esta partida. Tiene cruzar islas, tenemos una isla. Le quedan 8 vidas, pegamos 6, no tenemos crecimiento gigante ni nada de eso. Necesitaríamos robarnos un Armageddon y tampoco es que fuese la mejor solución del mundo. Si vemos que nos quitan una carta muy buena, recargamos la partida y listo. No ha atacado. Venga. No me lo puedo creer. No puedo tener tanta suerte. Debe ser que tiene algún tipo de criterio predefinido. En el plan de si el rival te va a atacar con una fuerza que te deja con menos de un no sé qué porcentaje de vida, siempre bloquea, ese tipo de cosas. Me da la sensación de que es algo así. Tenemos 6 de maná, ¿no?
Pues Erhan y Pegaso de la meseta. Vale, lo que acaba de hacer el rival es jugar una carta que cambia las referencias a un color. Y entonces, el Erhan Jim hacía referencia a bosque. Daba cruzar bosque al rival. Pero la inteligencia artificial se vuelve loca y lo que ha hecho es jugar esta carta para que en lugar de cruzar bosques, de cruzar montañas. Y ahora lo que acaba de hacer es convertir un bosque en un bosque, creo, con el terreno fantasmal. Espera que lo pienso. ¿No convirtió en isla antes? ¿Lo convirtió en bosque también? La no inteligencia artificial me acabo de dar cuenta de que antes, cuando hizo el terreno fantasmal, creo que lo convirtió en un bosque al bosque. Y no en una isla. O sea, no tenía que cruzar islas. O sea, sus criaturas tenían que cruzar islas, pero no había islas, creo, ¿eh? Vale, primera pista de Time Vault, Mox Jet. Con el Time Vault, en este juego no hay combo de turnos infinitos. Dame las cartas, no me interesa mucho. O sea, esa mazmorra no nos interesa realmente. Vale, nos dan cualquier conjuro. Y el conjuro que queremos es un conjuro blanco llamado Armageddon. ¡Pum! Armageddon dentro del mazo. Tenemos aquí, pagan 20. Es que me da mucha rabia tener tantas cartas que no quiero. Voy a venderlas ya. Total, perdemos un poquito de oro, pero tampoco muchísimo. City of Brass, ¿qué hago con la City of Brass? ¿La conservo? Vamos a vender cartas. Todas las cartas que estéis viendo las estoy vendiendo. La City of Brass la necesitamos. Es que teniendo en cuenta las poquitas vidas que tienes, es que teniendo 10 u 11 vidas, la City of Brass es una carta que en este juego no te puedes permitir. Vale, hemos metido un Armageddon. Y ese Armageddon va a venir a sustituir a... Tenemos muchas cartas de coste muy alto, realmente. Yo creo. Un poco mediocres algunas de ellas. Unos jabalíes yo creo que se van a ir fuera. O eso o la catapulta esta. Vea, la catapulta fuera. La vendo fuera también. Vale, pues perfecto. Como digo, vamos a ir a asaltar los castillos de los magos. Como veis, no funciona muy bien el juego porque los enemigos se te acercan y luego se quedan como parados. No sé, hay veces que en lugar de saltarte, no llegan a saltarte, se quedan parados mirándote. Yo no sé si porque tienen miedo porque tu mazo empieza a ser bueno o algo así, podría ser. Pero no creo tampoco, ¿no? Amuleto azul por cartas verdes. Si me das un Elfo de Anuar, te lo compro. O unas aves del paraíso. ¿Cuánto me pides? Tres amuletos. No. ¿Y Elfo de Anuar? ¿Dónde están? Vale. Buena compra. Vale, pues Elfo de Anuar para adentro. Elfo de Anuar para adentro y vamos a quitar. Pues quizás un soldado yoteano. Es importante la aceleración de maná. Misión. Cartas verdes. Vale, quiero aves del paraíso. ¿A quién tenemos que derrotar? Al caballero no muerto. Ese será ahí además. Sí, el Ancestral es que es la única carta azul buena que tenemos y tendría que meter islas y desestabilizar completamente la base de maná. Por eso no he metido todavía el Ancestral Recall en el mazo. Lo tengo ahí porque no puedo, no voy a vender un Ancestral Recall. Es la mejor carta del juego junto al Black Lotus. Vale, Bosque, Wild Growth. No es mala salida y además empezamos con un Merfolk de estos, un Tritón, por haber derrotado al Tritón de antes y nos han dado un Merfolk para la siguiente partida. Es la cosa más injusta de este juego, que a veces las partidas, o el rival o tú, empezáis con desventajas de ese estilo. Por cierto, no. Se murió. Se murió porque esto le da menos 0, menos 2. Y era un 1-1. Al girarse, se moría. No tendría que haber atacado. No me he parado ni un segundo a pensar qué estaba haciendo. Ha sido mala idea. El rival juega Mono Black. 2-1 que cruza Pantanos. Ay, tierra de turno, genial. Pues toma 3-3 arroya. ¿Cómo para, los pies un 3-3 arroya? Tendrá algo que convierte nuestras tierras en pantanos, ¿eh? Más 2, más 1. Es un 4-2 al cual, si hubiese atacado, iba a bloquear, claro. No me puedo permitir que me peguen de 4 en 4. Y con un bicho que además tiene cruzar pantanos, que es potencialmente peligrosísimo. Pues no puedo atacar.
Ni puedo jugar nada. Llevamos demasiados costes altos. Vale, lo puede hinchar. Pff, tiene 5 manas. Ah, vamos a perder esta partida. No podemos frenar esa Frozen Shade. Tenemos 4 de mana. Tierra de turno. Es que tiene 5 pantanos. Lo puedo convertir esto en un 5-6. Pero podemos hacer doble block. Así que sí, jugamos bicho gordo. Y pasamos turno. Ahora mismo un Armageddon nos dejaría con mejor posición. Bueno, igualada. No estaríamos en mejor posición que él. Ah, bueno, pero el Tetrabos sí que está guay. Tenemos que hacer doble block, ¿eh? Y que él gaste todo el mana en hinchar eso. Intercambiamos carta por carta. Vale, bien. Entonces, podemos y debemos Wildgrowth sobre esto. Y jugamos los Elven Riders. Ahí está. A ver, pregunta off topic. ¿Qué mazo elegirías o consideras que es el mejor de todos los tiempos para jugar Vintage? Uf. Pregunta complicada de responder. ¿Para jugar en Vintage a día de hoy? ¿O para jugar el Vintage clásico? Es que cambia mucho la cosa. Seguramente el mejor mazo de Vintage. Voy a decir tres, ¿vale? En los tiempos iniciales, lo que era el tipo 1 original. Madre mía, ha hecho dos animales muertos a esos bichos. En los tiempos originales y todo eso, habría dicho la Mono Black de Maná Ritual Hipnótico, Maná Loto Yuuzhan, Mono Black con Yuuzhan Jhin y con Espectros Hipnóticos. Años más tarde, posiblemente The Deck, el mazo pentacolor de control clásico, seguramente fue de lo mejor de sus tiempos. Años más tarde, posiblemente otro de los mejores mazos que hubo de tipo 1 o de Vintage ahora sería. Iba a decir, oye, tengo una punta de lengua. Sí, los mazos de Mishra, Workshop de artefactos, ¿no? Workshop, Trini, Esfera, te bloqueo, no puedes hacer nada ya en ningún momento. Luego, posiblemente años más tarde, algún mazo de combo de turno 1 de Storm, Tormenta, ¿no? Con Brain Freeze o con la carta que fuese los mazos de Tormenta. De jugar muchos sitios en el mismo turno. Luego, años más tarde, es claro que Magic ha ido cambiando mucho a lo largo del tiempo. Años más tarde, el siguiente mejor mazo, otro de los mejores mazos de la historia de Vintage. Es que yo jugué mucho Vintage hasta el 2007 o 2008 o 2010 incluso. Jugué mucho Vintage. Mucho, mucho. Tenía mazo bueno de Vintage, además. ¿Qué hacemos, por cierto? ¿Cómo hacemos para frenar a esta gente? Supongo que podemos ir intercambiando criaturas, ¿no? Magic Arena no, Magic Arena lo tengo ya olvidado. De momento. 3 y 3, 6. Voy a hacer un bloqueo con esto y nos lo cargamos. Tiene que gastarse todo el maná, o casi todo. ¿Cómo que 7? He contado mal. He regalado a la criatura. Y he contado mal. Conté mal, conté mal. Voy a jugar los jabalíes con 5 de maná. Y nos guardamos las espadas en guadañas para matar a alguna de sus criaturas. Yo, mi mazo Vintage, el que jugué y que más victorias me dio y resultados y eso en su momento, fue una Super Gro. Era un mazo verde, blanco, azul, agrocontrol. Vamos a dejar que hinche, que gaste el maná. 4 de maná. A ver, podríamos guardarnos las espadas en guadañas. Es un 4-6 con el doble block, lo matamos, es carta por carta. Lo cual no está mal. Y guardar las espadas en guadañas para algo más importante más adelante. También recordemos que tenemos el Armageddon, que en cualquier momento podríamos utilizarlo. Tenemos 3 y 3, 6 de maná. Yo creo que voy a hacer el Tetrabo. Porque con el Tetrabo lo vamos a convertir en 4 criaturas. No juego el bosque porque vamos a acabar haciendo el Armageddon en algún momento, ¿no? ¿Y qué más mazos así de vintage? Los mazos de combo en general, esos de Time Vault. ¡Hola! 7-1, me imagino que va a atacar. No entiendo muy bien el ataque, ¿verdad? No, no parece un buen ataque. Voy a bloquear con los jabalíes. Porque son más difíciles de bloquear los Elven Riders. Es que no tiene maná para regenerar. No entiendo
¿Pero qué ha hecho? ¿Cómo? ¿Tenía maná para regenerar? Pues eso es lo que hay. Y no. ¡Ay! Se me ha olvidado cambiar los contadores del tétrabo. Qué liadas, qué liadas. Liada tras liada. Vale, entonces. Venga, va, el siguiente turno hago bien algo, ¿de acuerdo? El rival tiene cero cartas en mano. Eso significa que en cuanto tenemos el Armageddon, posiblemente demos la vuelta a la partida. Y en mi mantenimiento, voy a cambiar esto por tokens 1-1 voladores, que es mejor tener más criaturas que menos. Vale, el rival no ataca. Mantenimiento, usamos la habilidad del tétrabo. Convertimos, ponemos 1000 criaturas en mesa. Ahí está. Perfecto, mucho mejor. Tienen mareo, eso sí. Vale, hacemos el Armageddon con 3. Y 1-4, da igual cómo lo hagamos. Jugamos tierra de turno. Ay, que no tenemos mana blanco para las espadas en guadañas, pero tampoco pasa nada, ¿no? Y ahora ya sí podemos atacar. De hecho, vamos a atacar con el tétrabo y con los Elven Riders que no puede bloquear. ¿Veis? Lo del tétrabo no lo hice en otra partida anterior porque los bichos cuando los sacas pues tienen mareo. Vale, no ataca, ha puesto otra. Otro más 2 más 1 sobre una criatura suya. No voy a devolver los tétrabos a su sitio. Tierra de turno, que es un bosque. Ahí ganamos con las voladoras. Espérate, somos letales, ¿no? De hecho, ahora que lo pienso. Somos letales. Éramos letales. ¿Queremos estas dos cartas o queremos la primera pista de Brain Geyser, Balance o Fork? Son tres cartas que no quiero, dame las cartas. Tenemos que volver al Karn Sanctum. Mutación inestable, fuerza sagrada, Kismet. Kismet mola. Son cartas que no queremos. Voy a vender cartas que no queremos, ¿de acuerdo? Vale. Los Channel no sé por qué los conservo. Vamos a hablar con este señor, a guardar la partida. Vale, vamos a ver dónde está el sitio al que hay que ir, que es el Karn Sanctum. Que está justo ahí arriba y ya terminamos. A ver, me hubiera encantado verte jugar algún torneo presencial. ¿Sabes si hay algún vídeo tuyo jugando en YouTube o similar? Pues es una buena pregunta. Tengo un vídeo. Pues sí lo tengo, ahora que lo pienso. Pero vete a saber dónde está ese vídeo. Si se puede llegar a encontrar. ¿Y dónde está? Tengo un vídeo en el que se me ve jugando en un GP. La verdad es que será una partida. Pero vamos, nada, no, es que no había cámaras en los móviles cuando yo jugaba Magic presencial. Entonces, eso es un pequeño hándicap. No había móviles, de hecho, cuando empezaba yo a jugar a Magic. A ver si pongo GP, a ver aquí qué sale. A ver si lo encuentro. Sí, lo tengo aquí. Tengo un vídeo mío jugando. Este vídeo, lo voy a poner en el chat. Bueno, que lo puedo mostrar en pantalla también, claro. Pues que... Publicidad. Ahí estoy. Este soy yo. Jugando limitado de Shadowmoor. En el GP de Madrid. Pero claro, esto ha grabado... Esto está... Pensad que está grabado con una cámara de fotos de hace 20 años. Esto sería el 2003, más o menos, ¿no? 2004, 2005... No había cámaras en los móviles. Yo creo que ya había. Sí teníamos móvil, pero no había cámaras en los móviles. Y aquí se me ve jugando un GP. Una partida que gano. Este GP se me dio bastante bien. Hice 7-2 el primer día. Pero en aquellos tiempos no. Ah, 2008. Joder, pues entonces no es tan antiguo, es verdad, 2008. Yo creo que es el único vídeo que tengo jugando. Creo que quizás haya por ahí algún otro vídeo mío jugando, pero. Pero es imposible de encontrar. O sea, no tengo vídeos míos jugando, básicamente. Resumiendo. ¿Qué dijo este? Que nos daba cartas verdes cualesquiera, ¿no? Iba a pedir el ave del paraíso. Birds of Paradise. Aquí está. Ave del paraíso. Para adentro. Soldado Jotiano para afuera. Hizo su trabajo. Hey, Renblast, muchísimas gracias por esa sub a través de Twitch Prime, se agradece un montonazo. Muy buenos días, bienvenido. Espero que disfrutes un montón del directo y se agradece muchísimo el apoyo.
Te tiro el Prime que siempre te veo en YouTube. Pues muchísimas gracias. Gracias por el apoyo y gracias por verme siempre en YouTube. Bueno, estamos aquí jugando Sandalar en el día de hoy y estamos montando una verde blanca de Armageddon. Tenemos ya dos Armageddon, tenemos ya dos Elfos de Llanowar, tenemos unas Aves del Paraíso, Mana Vault, tenemos un mazo que empieza a cobrar forma, empieza a ser un mazo que ya no es tan terrible, ya no parece tan malo. Y bueno, me estaba empezando a pensar en enfrentar ya con los con los magos, ¿vale? Con el mago rojo, que sabemos que está aquí su castillo, el mago verde y el mago blanco, ¿no? De todas maneras, eso ya lo haremos mañana porque si no, se va a alargar demasiado el directo. Vale, el mago rojo ataca Celestine Haven. ¿Dónde está eso? Está justo aquí al lado. Podríamos ir a salvar la ciudad, pero hay otra opción mejor, que es derrotar al mago rojo. En lugar de ir a salvar la ciudad, es más cómodo derrotar al mago rojo definitivamente en su propio castillo y listo. Así que es lo que haremos. Venga, salimos. Tenemos sabana. Madre mía, primera vez que jugamos la sabana. Willow the Wisp, qué molesto. A ver, Host Gaming, muy buenas. He jugado Hearthstone y Snap, pero nunca Magic. ¿Me lo recomiendas? Por supuesto. Magic es el mejor juego de cartas que existe. Nunca ha habido un juego mejor que Magic de cartas. Siempre ha sido el mejor juego. Es que me llama la atención la expansión del Señor de los Anillos. Pues bueno, viene producto preconstruido. Tendría que haberlo matado en respuesta a esto. Lo voy a matar ahora, ¿eh? La Bad Moon puede ser molesta, ese bicho se regenera. Tendría que haberlo matado antes, lo he hecho mal. A ver, es muy buen juego y es gratuito. Te puedes descargar este juego Sandalar, que es gratuito, lo que pasa es que es de hace 25 años. O te puedes bajar el Magic Arena, que es gratuito, que está bastante bien. Lo que pasa es que luego hay que pagar por las cartas y eso. Si sabes jugar a Hearthstone, ya sabes de qué va el tema. Sí, me he planteado muchas veces jugar Commander. Lo que pasa es que llevo ya mucho tiempo que no juego Magic presencial, Magic físico. No podemos atacar, es un 3-3 esto. Entonces, sí que me planteo, todos los días me planteo jugar Commander, porque todos los días alguien me lo pregunta. Me va a ganar. No podemos bloquear, tiene que cruzar pantanos. Me quedan tres ataques. Ah, bueno, y está el Magic Online, pero el Magic Online es el... Hola. Magic Online es el menos amigable de todas las opciones. Pues ya está, así se pierde una partida de Magic en tres ataques. Magic Online es la peor de las opciones porque ahí no hay nada gratuito. En el Magic Online, si quieres jugar, tienes que meter dinero ya de primeras. Entonces, bueno, no tienes ni la opción ni de aprender a jugar. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a cortar aquí. ¡Pum!